Ah, hola, hola, hola. Hola a todo el mundo, ¿qué tal estamos? Buenos días, buenas tardes. Buenas noches. Vamos a todo el mundo. ¿Se escucha todo bien? Voy a... Aprobación rutinaria. Hola. En directo, muchas gracias. Buena caracterización. Me he oficiado cura. Plan, eso es legit. No es un trozo de cartón que he cortado, que va. Joder, las mierdas que hago. Bien. ¿Cómo está todo el mundo? ¿Qué tal? ¿Puedo lanzar ya el móvil volando? Sí. Súper conseguido, 10 de 10. Gracias, gracias. ¡No rebotes! Ahora mismo. Ya, su papo le he pegado. ¿Estás bien? ¿Estás... Vaya, su papo le he soltado el teléfono. Madre mía, lo parió. Lo he lanzado a la cama. Y ha rebotado y bueno, no ha caído blando, que digamos. No le hago nada. Digo, lo voy a quitar de aquí. Porque lo quito siempre para no marearme. Y me he pasado quitándolo, ¿sabes? En plan, se me ha ido la mano. He lanzado a la cama y ha salido volando. Nadie se lo podría haber imaginado, evidentemente. Entonces, pues no es culpa mía. Lo siento, es que me veo con el lanzacuellos y tampoco me alza mucho el cuello, que digamos. Es un recorte de cartón, así que, bueno, a pensar que es. Tampoco tenía ninguna cruz ni nada para poner. Ni nada gallego, porque supongo que saldrá algún pulpo que otro. Voy a intentar imitar el acento gallego, pero igual es ofensivo. Qué tos más mala tengo últimamente, tío, de verdad. Estoy con la tos que no puedo. Bueno, ya lo habéis oído, es que. ¡Hostia! Uy, sí, la tos. Que sí, coño, que es tos, cojones, que debía haber cogido frío algún día. De los muchos que he salido a la calle. A Exir, muchas gracias por el follow. No sé si estás por aquí desde hace 4 días, o sea. Pero muchas gracias por el follow, de verdad. Amigo, amiga. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, de verdad. Ojo cómo mola el overlay. Literalmente cogiendo cap. Le doy las gracias de tu parte. ¡Ah! Vale, gracias. Dale las gracias de mi parte, sí. Literalmente el overlay fue meterme en capturas en Google Imágenes, Windows 95, y empezar a meter recortes. Que por cierto, estuve investigando. A ver. Y hay una forma, Windows 11, para cambiar la user interface a otros Windows, a Windows antiguos, y me parece muy chulo. Con un pro, con un esto de... No, coño, música no. Yo quiero lo del... Aquí está. A ver si lo puedo hacer. No sé si debería... Acaba de glitchar la cámara, me he rayado. Tengo que hacer algo porque... No sé si puedo hacer algo porque se me reflejan las gafas. Creo que es la pantalla. No sé si es la pantalla. O la luz de la cámara. Me he hecho caca. ¿Qué ha sido eso? Es especial Halloween. Para nada es que la cámara costase 15 euros en Amazon. A ver, voy a descargarme esto. Para dar. Mostrar en carpeta. Oh. Un ejecutable. Ya verás tú el virus.
Y acá vais a flipar. La madre que me parió, soy gilipollas, llevo una hora hablando. Que está muy chulo, que te dejas seleccionar la que quieras. Petó el audio, no, es que he cambiado de escena y no tengo la misma fuente de sonido. Allow font smoothing. Oh my goodness. Está chulo. Le faltan opciones, he de decir. Le faltan opciones. Si no, sería la polla. Está muy chulo, pero el problema es que es enano. No puedo hacer que sea más grande. Eso es una putada. Si se pudiese hacer más grande, me lo dejaba puesto. Y además, a ver cuánto consume, porque eso será un proceso en segundo plano. ¿Cómo se llamaba esto? Retrobar, ¿no? Si no me acuerdo. O sea, si no me acuerdo, o sea, si no me equivoco. Ah, retrobar. No consume mucho. Pero vaya, se va a ir a tomar por culo de momento. Me he quedado sin. Me he quedado sin. Me he quedado sin. Ah, vale. Me he cagado vivo. Hola. Vale. He vuelto. Vale, pues eso. Está chulo, no voy a mentir. Le faltan cositas, pero bueno, está aún ahí, quedó en desarrollo. Ah, pues no. Vale. Creo que hoy va a haber suerte y no se va a ir la. Pero ¿por qué ahora se me ha quedado la barra que colapsa? Un segundo. Ahí está. Que no me gusta que se vaya a la barra. Vale. Creo que he conseguido arreglar esta mañana lo de la luz y hoy no se va a ir la luz. Espero. Ayer no se fue. Ayer dije, no hago directo ayer por si se va la luz. Y va y no se va la puta luz. Anda huevos. Entonces, esta mañana creo que he arreglado lo que podría ser el problema porque he desmontado un enchufe y tenía dos cables. O sea, dos cables están. Estaban un poco pelados, en plan, claro, para un enchufe tienes que. Bueno, no sé si habéis cómo funciona un puto enchufe, da igual. En fin, los filamentos de cobre de dos cables estaban. Habían algunos que salían un poquito y que podían tocar. Entonces, claro, entiendo que podía ser eso. Si no, si vuelve a irse, yo qué sé, desmontaré todos los putos enchufes de esta casa el fin de semana y a tomar por culo. Pero espero que no se vaya. Ayer no se fue sin ir, sin. O sea, ayer no se fue sin tocar nada. Hoy después de haberlo tocado, espero que no se vaya ni de coña. Entonces, se confía. Se confía. Se me había congelado Steam, qué susto. Iba a decir algo. Siempre vengo con. Se incendia la casa directamente por cortocircuito. No, coño. A ver. Para algo están los plomos, cojones. O sea, no se puede incendiar la casa. La casa está pensada para que si hay un cortocircuito no se reviente el sistema eléctrico. Más que, o sea, te saltará un plomo y si aún así no ha sido suficiente se te joderá lo que no has conectado, pero vaya. Pero no, no, no. Si algo me ha enseñado la carrera es que si pones tres resistencias en paralelo, no sé qué pasa. Y que existe la toma de tierra. Para eso están los plomos, para los que no te dan las latas. ¿Cómo que tu lavavajillas incendió? En plan, sabía lo del incendio del lavavajillas, pero ¿cómo que así como?
Hostia, espérate que se me está saliendo el alzacuellos. ¡No! Vale. Espero que esto lo hayas dicho de manera despectiva. Este chico sabe mucho de electricidad, ¿eh? No, hombre, no. Cortocircuito y nos saltaron los plomos. Pero qué cojones. Sí, debería tener un magneto térmico específico. Debería haber un plomo específico para la cocina. O sea, normalmente hay uno para los enchufes, uno para la cocina y otro para. Y hay más, pero no me lo sé de memoria. Hace ya unos años. Yo me acuerdo de eso. Fue. ¿Cuándo fue eso? ¿Tercero de carrera? Tú no estabas en Valencia, ¿no? Ya. O sea, tú ya te habías ido. Toda la mierda que tiene. Ah, no, no es mierda. Es que está pelado. Experiencias, vaya. Pues, la verdad es que sí. No sabe. Mientras dormíamos, podría literalmente haber muerto. Es bastante fuerte, la verdad. En plan, por suerte no nos pasó nada a vosotros. Menos mal. Pero me han dado huevos. O sea, es para demandar a quien nos hiciese o el cableado de, o la instalación eléctrica de la casa o la puta lavadora. Porque, joder. Una anécdota más ya. Una de tantas, en verdad. Pero vaya. Yo espero que no se me incendie nada, la verdad. Miedo me daba de tanto apagón que se me jodiese el PC, porque casi siempre me pillaba usándolo cuando se iba la luz y me daba un poco de mal rollo que se me corrompiese algo o Windows dijese, ¡ay! Ya no voy. Ya sabemos que Windows es especialista en decir eso. Voy a cerrar mierdas que tengo por aquí. Vale. Hoy. Me miro a la muñeca ese tema. Me miro a la muñeca como si me hago un reloj para mirar una fecha. Y tengo el ordenador delante. En fin, hoy, 1 de. ¿Cómo que de enero? Casi siempre me pilla usándolo. No es como si lo usaras 24. A ver, no, no, no. De 8 de la mañana a 5 y cuarto de la tarde. Arriba, abajo. El portátil de la empresa. Eso no se apaga si se va la luz. Luego. Cito, 5 minutos, 10 minutos meriendo algo. Y luego, desde que he merendado, normalmente hay veces que no, hasta la hora de cenar, el otro. Por lo tanto, estoy más horas con él. Estoy más horas con el otro, muchas más. No me digas eso. No me digas eso, si además. Yo, muchos días al final no hago nada con el ordenador. O sea, ni lo enciendo. Pero bueno, oye. Yo no he venido aquí a hablar de esto. Me quiero suscribir a este canal, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no voy a ser yo quien diga que no, pero no se puede. Es Twitch quien dice que no. Falta poco, ¿eh? Yo lo estaba mirando hoy y falta poco. Creo que hay 41 followers y se necesitan 50. Lo que voy jodido es la media de espectadores, porque creo que necesito 3 de media durante un mes y hacer 7 di y hacer directo un día cada día de la semana, no seguidos, pero en un mes. En un mes tengo que tener de media 3 followers, 3 espectadores y streamear los 7 días de la semana a lo largo del mes. Y tener los 50 followers y entonces ya se pueden hacer suscripciones, creo. Pero, por favor, si se puede, no os suscribáis a este canal, no dejéis el dinero en esto, por favor, en este retrasado. Oye, no he dicho lo que iba a decir. ¿Qué iba a decir? ¿Vosotros os acordáis? Me pasa, mi media bajó bastante también y también me faltan muchos seguidores. Yo antes de verano estaba bien, o sea, media de espectadores la tenía tranquilamente, tenía casi 4. Y después de verano se me fue. No, si no has interrumpido, ti, tú. ¿Interrumpido? Tú. Bien, sí, ¿no? Está bien dicho. Está bien dicho, ¿no? Bueno, da igual. No has interrumpido tú. Iba a volver a decirlo mal. No, es que no sé de qué estaba hablando. Me he interrumpido yo mismo. Eso suele pasar. Porque, vaya. A ver, quiero decir. No es como si no me conocíais y si supierais que soy retrasado mental, ¿sabes? Pero vaya, que. Vale, ya me acuerdo. Hoy, 1 de enero. No es 1 de enero. Es 1 de enero.
Enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, septiembre, octubre. Me he dejado agosto. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Eso, 1 de noviembre. 1 de noviembre, hoy, 1 de noviembre de 2022. Es este año, 2022, sí. 1 de noviembre de 2022, empezamos con una serie de indies que me compré, bien fresquitos, bien baratitos, y que tienen una pintaza que te cagas, para el canal. Y la mayoría son de un día, de pasárselos en un día. Entonces, eso me parece muy fresquito. Pese a que haya sido muy difícil llegar hasta este punto de la conversación, por lo que sea, nadie lo sabe realmente. Eso. ¿A dónde quería llegar yo con esto? Eso, que hoy vamos a jugar al Forgive Me Father, que es... Bueno, ahora lo veréis. Es bastante chulo. Todo lo que me compré, o sea, me tiré una tarde entera en plan... voy a gastarme 15 euros en 8 juegos, voy a... ¿Es Yogo dos sustos? No, no, ninguno es dos sustos. Este es un shooter, creo. De hecho, el título creo que del directo desvela cosas. Pero bueno, hablando de sustos... Bueno, no tiene que ver porque no da susto, pero... ¡hostia! Quesquey, muchas gracias por el follow, de verdad. Bienvenido, bienvenida. Muchas gracias. Se agradece un montón. Espero que te lo pases bien. Siempre se me olvida ya la frase que uso. Cada día es distinta, entonces... Personalizada. Mis agradecimientos son personalizados porque soy incapaz de recordar lo que dije la última vez. Y hace ya varias veces. Bueno, no voy a empezar a divagar. Eso, susto, susto. Vale, susto. Susto que no da susto, pero más o menos. No hay déficit, cállate. Esta mañana, no sé si es nueva o cuánto tiempo tiene, me he empezado a ver una serie. Es una miniserie, en verdad. Sí, 8 capítulos de 40 minutos. A ver, no es... Es una miniserie porque tiene pocos capítulos, pero cada capítulo es independiente. En plan, rollo Black Mirror, que cada capítulo... No me lo he visto, pero creo que cada capítulo es diferente. No sigue, no tiene una progresión. Vale, me empezó una serie que se llama... Me he visto un capítulo y medio. O sea... A ver, de 8, ¿sabes? Tampoco hay mucho que ver, pero... Estaba chula. Lo que me he visto estaba chulo. O sea, me he visto... Son historias. Son como esto... Sí, son como... Sí, historias, cuentos... No sé cómo decirlo, pero da igual. Me he visto 1,5, básicamente. Que se llama... Se llama... Espérate. Hostia, qué cagada. Tenía el nombre antes y se me ha ido. Que sí, que lo voy a decir, espérate que lo busque. Que no me acuerdo del nombre, voy a buscar al director. Y a partir de ahí... ¡Cállate, cállate! ¿Dónde está? No, películas no, programas de televisión. Aquí, vale, ya lo tengo, vale. Ordena tus neuronas que trabajen, por favor. Ya, no, es que para eso hay que tener varias. Y no hay varias, hay una con suerte. Y no muy espabila. Vale. Espera, ¿cómo se llamaba? Vale, vale, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Lo acabo de mirar en el instante en el que lo he cerrado, se me ha olvidado. Vale. La serie se llama... Es de Netflix. O sea, si tenéis Netflix la podéis ver. Aunque no sé si os mola ese rollo. Es como... No es miedo, es terror. Horror. No, no da susto, pero son tétricas las historias. En plan... No es boot de asusto, pero cuenta cosas como macabras, ahí, turbias... Por lo menos, a ver, entiendo que todos van a ser así por el tono de la serie. Ya me has perdido. Que, a ver, no, a ti ya sabía que no te gustaría. Pero no da miedo ni es violenta, por lo menos en lo que llevo. En plan, es eso, es la estética es lúgubre, inquietante. Es que es un poco fantástico. A ver, ¿cómo se llamaba? No lo he dicho, es verdad. Es... Por lo menos la primera historia no es violenta. Perdí el nombre, puedo hacer... Vale, la voy a decir... Sí, no creo que te guste, en verdad, pero bueno. El gabinete de la... Bastardo, dilo, cojón. ¡Que ya voy, coño! El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. Voy a...
Ya está. Y es, cada capítulo es una historia. Entonces, no sé si es nueva, 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 pero Bob la presenta a Guillermo del Toro. En plan, al principio sale como presentándola. Y no sé, está muy, muy chula. Muy, muy chula. O sea, ya os digo, me he visto una historia y media. Le han dado mucho bombo a Netflix. Sí, es nueva. Pues, si os mola el rollo, yo os la recomiendo. Ya os digo, no es miedo, es el rollo de Guillermo del Toro. Es así un poco como perturbador. ¿Pero cuándo la han estrenado? 25 de octubre. Ah, coño, que la estrenaron la semana pasada. Vale. Literalmente la primera vez que he entrado en Netflix esta semana. O sea, en un mes. Macho, medio año para decir la serie en la que Netflix se ha gastado todo su presupuesto de publicidad. Yo no la había visto anunciada, ¿en serio? Yo no la había visto anunciada. Entonces me callo la puta boca. Yo creía que estaba aquí descubriendo su mundo y la conoce todo el puto mundo. Y parece que cada capítulo como que tiene un director invitado. Por ejemplo, en el primer capítulo era Guillermo Navarro, que es director de fotografía. Hay una mosca. Llevo viéndola anunciada ya mínimo 2 semanas. Pues yo no había visto nada de nada. Este man. Oye, hago lo que puedo. Para mí ha sido novedoso y divertido. No, divertido justamente no es la palabra, pero. Pero eso. Y. Hay una mosca, sí, y me va a estar tocando los huevos todo el puto directo. Es que la estoy viendo, además, es minusculísima. Es como ridículamente pequeña. Shit, me tengo que ir. Mucha suerte en Steam. Muchas gracias, Rey. Muchas gracias por pasarte. Que vaya bien. Es como minúscula, entonces va a ser como muy rápida. Está en la pantalla, no le puedo meter una hostia. Y suerte lidiando con las más mínimas distracciones. Hoy me he tomado la pastilla, me la he tomado. No sé por qué estoy tan distraído. A ver, tampoco es que de normal esté mucho más centrado, pero bueno. Vale. Pues eso. No sé de qué estaba hablando. De la electricidad. Ah, no, eso ya lo he contado. ¿De qué estaba hablando? Ah, de la serie. Me ha gustado. Me ha gustado. Está muy, muy. Es muy original. O sea, me gusta el rollo ese de que sean como historie. Es que no son. Me cago en la puta madre el alzacuellos. Es que lo veo como. Vale, mosca, mosca. ¿Qué pasa con la mosca? Que hay una mosca. Hay una mosca toca pelotas. Hay una mosca toca pelotas porque mis padres, cada vez que salen a fumar o a la terraza, que suele ser para fumar, dejan la puerta de la terraza abierta. ¿Qué pasa? Como hace calor, entran moscas cada 5 minutos y luego dicen: ¡Hay muchas moscas, cabrones! ¡Motherfuckers! No, pobres de mis padres, ¿sabes? En plan, no. No les digo eso. Bueno, eso sí que se lo digo. Se cuelan moscas y luego dicen que hay muchas moscas y yo estoy como, bro, ¿por qué os dejáis la terraza abierta? Pero vaya, tampoco pasa nada, son moscas. El problema es que vienen a mi puto cuarto por algún motivo, supongo que porque hace más calor o por lo que sea, pero acaban en mi cuarto tocándome los cojones. ¿Y a dónde quería ir a parar con eso? A ningún sitio porque es que he visto una mosca. La serie, muy chula, muy chula. Capítulo y medio, espectacular. No sé cuándo me la terminaré de ver porque. La mosca. Porque, bueno. No lo sé. Y eso, que tenemos 8 juegos. Para jugar. Muy chulitos. A ver. La mayoría son muy cortitos, rollo 3, 4 horas. Entonces, pon directos también. Pero luego el de hoy creo que dura más. Y luego tengo otro que es un roguelite de cartas. Rollo Inscription, pero distinto. O sea, rollo las mecánicas. Creo. O sea, roguelite de cartas. Eso es lo que tiene. Sí. O sea, al estilo Darkest Dungeon y Inscription, aunque creo que es previo a Inscription, entonces entiendo que está inspirado en Darkest Dungeon. Y en Slay the Spire puede ser. ¿De cuándo es Slay the Spire? Porque. Ah, está el Cyberpunk de oferta. Slay the Spire es de. 2019, vale, sí, debe estar inspirado en Slay the Spire. Eso. Pero el de hoy, el de hoy, el de hoy. Forgive me, padre. Temática Lovecraftiana. Yo creo que pega. Por eso. Pulcurita. Me he oficiado cura única y exclusivamente para este directo. Mañana me doy de baja. No sé cómo se hace eso.
Cancelo mi suscripción a la Iglesia Católica. Mañana, ¿vale? O sea, esta mañana he ido y he dicho tal, pum, cura, oficiadme. Me han dicho, vale. Va sobre los abusos a niños de la Iglesia. Pues no lo sé. Espero que no, porque no suena muy entretenido eso. Y suena bastante mal, así que no me apetece eso. No, no, es. Creo que ni siquiera eres el cura, creo que eres una chavalita. Porque en la foto el cura está en el suelo, todo tumbado, y la otra está ahí en plan. Con una pipa. No se me ha visto el brazo. ¿Te imaginas, re loco? No, pues. O sea, que abusan de ti, que no, que no, que no, que no. Además, el personaje es femenino. No. Y es mayor. No, no os creáis. Creo, no lo sé, no lo he jugado, no lo he abierto. Abusan de niños, no de chavalitas mayores. Ahora sí que me he perdido. ¿Qué coño iba a decir? Ni lo he abierto el juego, o sea, he visto capturas, o más. Así que, sin más dilación, y antes de cagarme más encima hablando. Ah, es que como has dicho, chavalita, es que quiero decir, no parece muy mayor, es un puto dibujo, no sé qué edad tiene. Podría tener 20 y algo, 30 y pocos, como mucho. No lo sé. Vamos a darle. Jugar. Vamos a. Mierda. Os he perdido. No os asustéis, ¿vale? Ahora voy. No veo nada. Alta B, vale. Pantalla negra. Byte Barrel. Vale. Vamos a hacer. Vale, juego. Y ahora. No, no, no. ¿Dónde está el juego? Aquí. Forgive my padre, ¿vale? Avisadme cuando se ve. Ah, ya se ve. El menú. Vale, el volumen, el volumen, el volumen. Me quedé sorda, ya, yo también. Vale, voy a bajarlo un poco más. 80, todo igual. Ahora, ¿cómo? Que no es culpa mía que suene a toda hostia el puto juego. Todos los juegos son así. Deberían venir con el volumen bajado. ¿Así? En verdad me apetece subirlo un poquito. Ahí. Ahí, ¿cómo lo veis? Yo creo que así está bien. Vale. Jugabilidad fácil. Se podrá cambiar. Normal, por lo menos. Movimiento de arma. Se mueve de forma natural. Sí. No, nivel de autoapuntado. Ah, vale, no llevo joystick. Latencia de rueda de desplazamiento, no sé. Efecto de la locura. No sé qué es esto. Mostrar mira. No, 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 no. Bueno, lo vamos a dejar así. Porque no sé qué es la mayoría de cosas. Pantalla. Ventanas sin bordes. 1920. Fijar FPS. Esto tira 144, me sirve. Vale. Gráficos. Preajustes de calidad épica. Vale. Vale, esto no llevará. Vale, no, no tiene motion blur. Menos mal. Controles. Bueno, eso ya lo veis, igual. Vale, modo eterno, seleccionar nueva partida, ¿vale? Voy a bajarme el volumen de los cascos. Nueva partida. El sacerdote ha hecho un voto de desterrar el mal de este mundo. Sus habilidades favorecen la premeditación y su estilo es más lento y centrado en la defensa. ¿Vamos a ser el cura? O sea, yo ya voy de cura, pero. Periodista. Ah, ella es una periodista. Es una profesión de la información, siempre en busca de la verdad. Tarda menos tiempo en lanzar las habilidades y ofrece un estilo de juego más rápido y agresivo. Yo creo que esa puede estar chula, ¿no? Yo no sabía que había personajes y todo. Oye, esto está muy guapo. Yo creo que vamos a jugar con la periodista. Modo normal, por defecto. Flipas, pipas. Joder. Vale, comenzar nueva partida. Me and the Boys. He asked for your Te pidió help. ayuda. ¿Hablo? ¿Me callo? He asked for your arrival. Me callo. Chaotic contents of the letter. Missing people, panic, strange voices. Cousin Louis' request for help could not remain De unanswered. tu primo, hombre. Ya que estás.
you set off for your hometown without hesitation. Infesto. Tía. Tía, bro. To the town of Pestisville. Tía. No, hombre, no. No, hombre, no. You got there soon enough. You noticed that the locals were quick to leave this place. Buena señal eso. You felt observed. Oye, de momento, cuidado. This is where you were supposed to meet your cousin. Esta está vacía. However, the room was empty. While searching for information on your cousin's whereabouts, you heard a strange sound of footsteps in the corridor. After a while, there was a knock on the door. Knock, knock. Los peces de la albufera, no me jodas. ¿Qué co? ¿Hola? This is fucking smooth, hermano, qué cojo. Hola, esto se siente increíble este juego. O sea, es como súper. Dios santo. Estimado señor Martin. Las circunstancias me han obligado a tomar medidas importantes. Por suerte han dado resultado y el viejo Murphy ha vuelto a hablar. Necesitaremos otra consulta con usted para tratar de descifrar algo de sus balbuceos. Por favor, acuda al hospital tan pronto como pueda. El sheriff también está avisado. Doctor Sullivan. Luis, tío, si me ausento, ya sabes dónde estoy. Vale, entiendo que Luis es nuestro primo, ¿no? ¡Wow! Vale, empezamos por arriba a la derecha. Despertar, puertas, regreso, nuevo día. Obelisco de piedra, nota a mano, 6. Hostia, no sé qué pone ahí. Snsefelsbaber, Islandia, vale, algo en islandés, no sé leer, una ciudad entiendo. Collar de madera, nota a mano, 9. Lofoten. Elfoten. Es valenciano. Empuñadura de... ¿Qué me pasa? Empuñadura de una daga ritual, nota a mano. 13. Antes de 13 antes de Cristo. Lagash Babilonia. Ah, vale, son como fechas. O sea, algo encontrado. O sea, de esta fecha encontrado en no sé dónde, vale. Vestiduras, nota a mano. Siglo XV, Azores. Brazalete dorado, nota a mano. Siglo XIII, Celian. Vale, estimado Luis, he estado buscando información acerca del símbolo de tu interés. Te insto a que vengas a visitarme a Providence y eches un vistazo a los materiales que te he conseguido, que han causado un considerable revuelo entre mis compañeros. Te puedo adelantar que se trata de una runa mágica más antigua que ninguna civilización que conozcamos. Profesor E. Jones, Instituto de Arqueología de Providence. Posdata, espero que Anne, los niños y tú gocéis de buena salud. Tenía niños. Oh, no. Aquí hay una cruz. Hay papeles por el suelo, historia, vale, muchas cosas de historia. Fallen Aces? Porque lo ha dicho como tan sassy. Fallen Aces? En plan, no. ¿Hermano? Dormants. Who are they? Ah, aquí. Vale, Luis Martin, anticuario. Maroon Street 34. Pestisville, Massachusetts. Vale, estamos en Massachusetts. Ligeramente cachonda lo ha dicho. Hombre, no, cachonda no creo que esté esta mujer ahora mismo. ¿Hay algo más aquí? Vale, nueva arma. Tutorial. Has conseguido una pistola. Pulsa el botón izquierdo del ratón para disparar. Puedes alternar entre tus armas con la... Un poco sí, no, hombre, no. Para disparar, puedes alternar con la rueda del ratón las teclas numéricas. La mayoría de armas requieren munición, así que apunta bien y no la malgastes. Oh, no. Dubious cases need firm methods. Fin justifica los medios. Hay alguien en la puerta. No se puede apuntar, ¿vale? Voy a abrir la puerta y le voy a valer la puta cabeza. ¡Ah! ¡Ah, coño, que sí! ¡Toma! ¡Toma! Oye, quiere hacer cosas interesantes. Que no, hombre, que no. Que no, que le dejéis, que no quiere hacer nada con su primo raro.
En la esquina inferior derecha de la pantalla se encuentra el medidor de locura, que se va llenando cuando matas enemigos y bebes alcohol. O sea, beber alcohol te vuelve loco en este juego. No, ya, vida real. Cuanto más alto sea tu nivel de locura, más daño causarás y menos daño recibirás. ¡Ah, que es bueno! Se mancha la... ¡Hostias! Esto está guapo, ¿no? ¿O qué? Barril explosivo... Who the hell were they? They didn't look like normal thugs. Te he oído. Toma. Toma. Gilipollas. Necesitas la llave roja. Llave roja, llave roja. Llave roja. Historia. Si es que ya lo sabía yo. Oye, 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 por favor, un poco de respeto. Cuentos desde el abismo, volumen 1. Leyendas que pueden hacer hervir la sangre en una foca. ¡Qué de una foca! Fuego y agua, cazador de sirenas, llevado por la ola, el señor de las aguas. En verdad está todo guapo el juego. Sí, sí, está guapísimo. That's a great story, but it's not my thing. Aquí los pasillos, historia. Se buscan marineros para los barcos que zarpan del Golfo de Maine para la temporada de primavera-verano. Buena colección este año, me gusta. A las foquitas no. No, no, dice que puede hacer, puede, no que vaya a pasarle nada a una foca. $4 por viaje, hostia, de puta madre, ¿no? Te puedes comprar un puto McFlurry, no, seguramente no puedas. Te puedes comprar un paquete de chicles. Se proveerá alojamiento para extranjeros. Reclutamiento de candidatos abierto hasta el 17 de marzo en el embarcadero de Pestisville. Red Room. Munición. Ven aquí, listo. Tu cerebro por ahí volando, ¿qué cojones? Nada, nada. ¡Hostias! Hola. He fallado. La del Resident Evil. Hala. Oye, oye, oye. Es como. Vale, vida, si me han quitado, que no es el caso. Te navajeo, hijo de puta. ¡Ah, que voy a romper las cosas! ¿Dónde están? ¡Ah, sí! ¡Qué guapo! Nada, nada, nada. Ven aquí, hijo de puta. ¡Ching! Llave roja. Necesito la llave roja para todo. ¡Sí, hombre! Toma. Vale. Historia. La voz de Nueva Inglaterra, 9 del 3 de 1926. La bestia de Pestisville ataca. El alcalde Mahoney. El reverendo Wiltshire y otros 15 y otra quincena de vecinos han desaparecido en las últimas semanas en el condado de Halplings. Vaya nombre, hostia, el puto. Ya, ahora la cojo, ahora la cojo. El puto árbol del periodo. No lo veis, claro, no. Si apunto a la pantalla, no veis mi dedo. El puto árbol ese que ha empujado a todo el mal rollo. La mosca. Ni de cerca. Ni de puta coña, vaya. Vale. Han desaparecido. La comisaría no señala a ningún sospechoso mientras más personas se convierten en víctimas de un misterioso asaltante. Los vecinos sospechan que la bestia de Pestisville se ha podido trasladar al bosque cercano y está cazando tanto humanos como ganado. Los testigos lo describen como un dragón de tres cabezas o un león marino. ¿En qué se parecen un dragón de tres cabezas y un león marino? Los testimonios difieren de forma significativa unos de otros. ¿Quién logrará desvelar el misterio? Me da que nosotros. Salud y la llave. ¿Cómo la cojo? Pasando por encima. Ven aquí. ¡Ay! Se pone la cabeza si se la cortas, hijo de puta. Ya, reventar el barril. Vale, tenía vida ahí detrás. Puto. Hay un montón de puertas que podemos abrir con la llave roja. Que os den por culo, cabrones. Qué guapo, qué bien se siente este puto juego. Que va muy deprisa, en plan, me mareé, que flipas. Es literalmente el Doom para... Hostias. ¡Qué malo soy! Vale, quiero ver las fotos de habitaciones, porque entiendo que por aquí se sale. Ah, no. Ah, ya sé dónde estoy, vale. Vale.
¡No! Me ha liado. ¿Cuántas balas tengo? 58. Ok, ok, ok. ¡Nueva arma! Vale, momento. After what I saw here, I'll need a little backup. I'll need a little backup. Porque esta, es como muy sassy esta pava. En la cabeza, en la cabeza. Fuera. Fuera. Navajazo. Un pelo. What's your back, kid? ¿Cómo que what's your back, kid? Que se supone que me tenía que asustar algo por la espalda, pero muy lento. ¡Hostias! ¿Vale? Partida guardada, ok. Munición. ¿Cuánto tengo? 24 y 46. Y tengo bastante locura. ¿Vale? A tomar por culo. ¿Por qué se ve así? ¡Haz el medidor de locura! Vale. Ok. ¿Alguien más? No. Historia. Cazadores del Norte, 1921. Benjamin Mahoney, ese es el alcalde, ¿no? Charles Maxwell, Anthony Kaminsky, Thomas Jefferson. ¿Thomas Jefferson? Reverendo Wildshire, Ted Anderson, Charlie Edwards, Andy Milkway. Espera, al reverendo se lo habían llevado, ¿no? Pero Thomas Jefferson se refiere a... ¿al Thomas Jefferson? ¿O simplemente a alguien que se llama igual? Toma. ¡Hostias! Ven aquí. ¡Ay, qué ladillo! ¿Dónde? Detrás de mí. La puta música, hermano. Oye, de verdad, ¿cómo tengo tan mala puntería? ¡Quita! ¡Oh, oh! Vale, por ahí no. La iluminación es como... es muy raro el estilo, pero es chulísimo. Se ha abierto ahí arriba algo. ¿Puedo saltar? ¡Ah, que puedo saltar! Armadura. Secreto encontrado. Vale, he intentado hacerme algo todo guapo y me ha salido mal. Creo que he descubierto algo. ¿El qué? ¿Lo de la armadura? Pero si lo he pillado antes, ¿eh? Easy way out. ¿Por qué no me lo creo? ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Hola! ¿Ya? ¿Qué hay ahí? Tutorial. Acabas de conseguir una linterna. Esta es tu primera habilidad sin coste. Si mantienes botón derecho al ratón, podrás usarla para despejar la oscuridad de tu alrededor. Recuerda que no puedes iluminar el camino si llevas un arma en la mano. Hostia, sí, hombre. Vete a tomar por el culo. Se ha convertido en un puto juego de terror. A ver el easy way out. ¿Qué es esto? No me gusta, no me gusta, no me gusta. ¿Cruzo?
Vale, era una trampa, fantástico. I had to get poisoned. In this kind of place, it's quite easy. Hostia, qué puto susto me he llevado, tío. La mosca la acabo de ver. Hostia, hermano, me llevan un susto aquí. No veo, no los veo, no me jodas. Tenía aquí a la luz. Pero pues reviento la puta chota, cabrones. Vale. La madre que... ¡Pim! Ese guarda que la Mai sí que ha sonado cachondo. ¡Bro! ¿Pero cómo va a estar cachonda? ¿Dónde estoy? Guarda que la Mai. Terminar nivel. ¡Apa! ¡No, quita! ¡Subida de nivel! ¡Aquí hay niveles! ¿Qué cojones? Asesinatos totales 112 de 121, barrios destruidos 17 de 19, un secreto, 9 de nueva historia, 15 minutos completado, vale. Qué chulo. O sea, no me esperaba que fuese así, la verdad. Me está entrando un calor. Me ha agarrado un poquillo. Vale, conservo la munición y todo. Benjamin Mahoney, alcalde. ¿Qué es este pibe? A ver, ¿qué pinta tenía? Parece Kingpin. Sir, please, manners. ¡Ah, qué co! What's waiting for me outside? Se ha muerto de un golpe. No esperaba eso. Drunken Sailor Inn. 70. Estos son registros, entiendo. 12 del 3, todos. No. 12 del 3, Edward Bradley y Charles Kaufman. El 13 del 3, Steve Dors. El 15 del 3, Luis Martin. Y el 17 del 3, Andy Milkway. Andy Milkway era uno de ellos, ¿no? De los importantes. Ritual de Doma. Reunidos y ataviados con los... Voy a ponerme el ventilador, me está dando un chungo. Dios santo, me va a dar algo, qué calor. Hostia, cuánta mierda tiene esto, la madre que lo parió. Muy, muy cachondo. Oye, por favor, de verdad, de verdad, de verdad, de la buena, de verdad, de la buena, os lo pido. Hostia, esto tiene polvo. Ay, qué asunto. Vale. Ritual de Doma, reunidos y ataviados con las vestimentas rituales, deben colocarse en la forma de un reloj de arena. He llenado todo el polvo de madre y que va. Hostia, de verdad, tengo que ir al médico o algo. La forma de un reloj de arena que mide el tiempo restante hasta el gran despertar. El altar debe colocarse en el centro. Antes de sacrificar a un ternero que en el clímax de su fertilidad, debe sometérselo a actos que templen su masculinidad, forzándolo a rendirse a las fuerzas primitivas. Estos actos incluyen arrancar sus cuernos, sumisión física, castración o sumisión por especie, condena, sumisión mental. Preparado el sacrificio. ¿Qué cojones? ¿Es esta mierda? The best way to reach the hospital is by the docks. Vale. It's by the docks. Sí, hombre, hijo de puta. What? These monsters are barrels to... De vibrar el puto mando y me pega un susto.
Voy a desconectar el mando. ¡Qué susto me lleva, me cago! Eso seguro que era un monstruo. No está permitido salir a la calle pasado el anochecer. Cualquier situación sospechosa debe ser informada al sheriff de inmediato. Bajo pena de ley por incumplimiento. Alcalde en funciones de Pestisville, Connor Walsh. Claro, porque el alcalde estaba muerto, ¿no? Sí, hombre, eso no me ha dado. Qué brilla esto. I wonder what's hiding in that mysterious fog. Voy a empezar a usar la navaja porque me queda sin munición al final. Muy bien. ¿No es suficiente? Ahora tengo el máximo. Ajá. La escopeta. Oye, oye, ¿para ya? ¡Ay, que me voy a morir al final! Ya verás tú. ¿Tú quién eres, rey? Era un calamar. O sea, un pulpo, lo que sea. Pues se ha costado de bajarse, ¿eh? ¡Sí, hombre! ¡Ay, que no veía! Me voy a morir. Vale, un tiro con la escopeta. Lately, there had to be fresh delivery for the sound. Me voy a morir. Tengo 26 de puta vida. O sea, 29. What's so special about this rock? No sé. Me muero. Mirad el dibujo de la pava abajo a la izquierda. Cambia, claro. Está sangrando. Oye, yo no tenía una sub. ¿Pero esto qué es? He dicho, yo no tenía una subida de nivel. Hermano, ¿qué es esto? Qué guapo, ¿no? Consigue más experiencia al matar enemigos. A la larga valdrá la pena. Yo creo que esto, ¿no? Porque esto, ¿qué es? Mejora el arma, mejora el arma, mejora el cuchillo. Mejora la linterna. Yo creo que lo de la experiencia está bien. Tengo 13 de vidas, me está muriendo la pobre, tío. Vale, menos mal. Nada, nada. He oído. Le da un tiro, pero... ¡Joder! Ya vale. ¡Ah! Me muero. No sé qué me ha dado. Y se arrastran, no me jodas. Vale. Punto de guardado, menos mal. Menos mal, menos mal. Guarda, coño. Hostias. Sí, hombre. ¡Ojo! ¡Que me hace daño! Hay algo en el suelo que me hace daño. ¡Venga ya, coño! ¡Muérete! Me voy a morir. ¡Subida de nivel! ¡No! ¡No me quedan balas! No puede ser. Vale, estoy muerto. Estoy muertísimo, estoy muertísimo. No me quedan balas, no me quedan balas.
puede ser. Vaya puntería tienen los cabrones. Dime que se acaba ya, cojones. Voy a seguir mejorándomelo la experiencia, me parece muy, muy bueno. Oh, se acaba el nivel, se acaba el nivel, se acaba el nivel, se acaba el nivel. Ann Martin, embarcadero 12E1890. Ann Martin. Ann, I promise. I'll find Lewis alive. Ann es la mujer de. ¡Oh! Ann es la mujer del primo. Hopefully, in the town I'll find someone who I can talk to. A ver, secretos 1 de 1, he matado a todos los barriles, historia, muy bien, ¿no? Perfection, me manda el logro. Siguiente nivel. La madre que os parió, la verdad que agobio. Es literalmente Doom, o sea, está guapísimo. Historia. Predicad juntos la gloria del Señor de la Eternidad. Eso digo yo. ¿Cuántas balas? 83, 24, vale. ¿Qué es esto? Vale, al fumarlas caerá sobre ti la maldición de una espada mágica. Cada golpe que des curará tus heridas a la vez causará grandes cantidades de daño. Además, el daño que recibas tú durante esta masacre se verá reducido. Cada uso de las hierbas cuesta puntos de locura que has conseguido al aumentar el medidor de locura. El número que aparece junto al icono de la habilidad muestra cuántas veces puedes usarla. Todas las habilidades que cuestan puntos tienen un límite de usos, pero no tengas miedo de activarlas, ya que se renovarán durante la batalla según aumente tu nivel de locura. El botón al que están asignadas las habilidades aparece en el icono de la habilidad. Literalmente, porro mágico. O sea, es literalmente porro mágico. Historia. Aiden McDonald. ¡No! ¿Y ahora cómo consigo un Happy Meal? Te he oído. Vale, le he dado. Eso lo ha dado, pero bueno, a mí no me jodo. Vale. ¿Qué coño me ha hecho daño? Hijo de puta. Eso es lo que me hace daño a veces en el suelo. No los veo. Vete. Vale. O sea, entiendo que eso es lo que pasa cuando. La drogadicción, literalmente. No veo nada. La puta luz, no veo nada. ¿No se ha muerto un tío? ¿Qué cojones? Hostia, ya tanquean los bichos, eh. Munición y vida, vale. Encima no te curas entre niveles. Son ortigas, seguro lo del suelo. Que no, que son los zombies que se arrastran. ¡Ey! Los hijos de puta son listos, se van a esconder. Ok. Don't panic. Sí, hombre. ¿Tengo nivel? No. Me voy a morir, ahora sí. Me voy a morir, ¿dónde está? El porro. ¡Ay, se me ha olvidado el porro, coño! ¡Claro! ¡Hostia! ¿Qué estoy haciendo, cojones? ¿Pero por qué no le he dado? ¡Ah! Tío, tengo que usar el porro. Se me olvida. Soma. ¡Hijo de puta! Muy bien.
le puedo disparar. No tengo, es que no tengo usos del porro. La mata. Está petado, la madre que los parió. Asoma. Son policías, además. Vale. Vale. I feel pretty good about myself today. Tiene autoestima la chavala, ¿eh? Está bien. ¿Cuánto cuesta el porro, tío? ¿No puedo usarlo aún? Cago en la... ¡Hostias! Historia. Aquí hay más enemigos, sí, te he visto. ¡Ah! No lo veía. No le he dado. Ay, quería hacerle el tiro en salto. ¿Más? No. Well, I guess Law is dead. I have to take matters into my own hands. Sí, hombre, no te había visto, cabrón. The knowledge. Oh, I've opened my third eye. ¿El culo? Es el tercero, ¿no? Esto me va a encerrar. El tercer ojo es el ano, ¿no? Mira, mi hijo de puta, cómo me estaba esperando. Hostia. Esto va a petarse de enemigos, ¿verdad? No nos mata un tiro, es que esto es un problema. Hornibomb para la señor, para la señorita. Este sí, este. A ver, en verdad lo he rebuscado yo un poquito. ¿Cómo coño salgo de aquí? Bueno, ha dicho, tengo que encontrar la forma de salir de aquí. Pues vamos a encontrarla. Que tengo una llave, es verdad. Ya tengo un uso del porro. Ahora cuando haya muchos enemigos lo uso y me curo. Oh, oh. Mm. Ha dicho claramente que le han abierto el ano. No, no, que tanto conocimiento le ha abierto el tercero. Oh. Ano lo he dicho yo. Nueva arma. Espérate. More weapons. Now we're talking. Okay. Hey. I wish wounds didn't exist. El borracho este. Y los empuja hacia atrás. No hace mucho daño, ¿eh? Para la poca munición que tiene. La cabeza. La cabeza. ¡Hostia! Ven aquí. Ven aquí. Muy bien. There it goes. Se me había rayado. Historia. El noctívago de Nueva York. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es un noctívago? 6 del 12 del 25. Las olas del mar han asaltado la ciudad. Brooklyn sumergido. Hostia, de verdad, ¿qué me pasa? Lo siento, no sé qué me pasa. Las orejas de la oreja de Londres, 7 del 12 del 25. Una epidemia de convulsiones colapsa los hospitales. El Heraldo de Roma, 6 del 12 del 25. Son dos de las mismas fechas. La Domus Pontificalis destruida por un terremoto. ¿Pasa el fin del mundo? Madre que te parió, cabrón. Allá arriba. Zona de estas de porro, zona porro.
zona porro. Esto es para... ¿Qué es esto? Ah, solo es munición. Muchísima munición, porque hay tanta munición. Esto es muy raro. ¿Qué hay que hacer aquí? Vamos a probar el porro. ¿Qué has tenido un porro de verdad? ¡Cojones! Espada Canuto, literalmente la espada canaria. I've got to find a way out of here. El puto porro está rotísimo, ¿no? Por cierto, subida de nivel. Respeto. No, no, yo respeto. Pero... puedo mejorarme las armas a cosas guapas. Me hago la escopeta. Las balas rebotan, aumenta el alcance. O aumenta las balas por disparo, aumenta... Me gusta la pistola Lovecraftiana, ¿eh? La escopeta. Oh. That is absolutely disgusting. I like it. Es la hostia, ¿hola? Esto es la polla. Está todo guapa la escopeta. Ah, que me han salido por detrás también. Me cago en la puta madre. Se me ha petado esto. ¿Por qué está tan horny? Me gusta más que porro. ¿El qué te gusta más que porro? No entiendo nada. ¿Por qué está tan horny quién? ¿Acaso a vosotros nos gusta la pistola pulpo? La escopeta pulpo está todo guapa. ¿Y mi escopeta pulpo? Ah, que si no tengo balas no sale. Joder. Es que sí, la woman, que no está horny, coño. Está centrada. Eso era para mi escopetilla. Oh my God. ¿Por dónde sigo? ¿Por arriba? Tenemos la llave. ¿Y la llave para qué era? Ah, para abajo. Nada, 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 nada. O sea, no es porque he dicho tantos nadas. No ponía tantos nada. De aquí. Detrás. ¿No? He oído a alguien detrás. Aparecido. Ha llegado la hora de que decidamos el destino de nuestra villa por nosotros mismos. Vestisville está absorbida por la corrupción tras generaciones con los Mahoney al poder. O sea, los Mahoney estaban haciendo cosas chungas. Las próximas elecciones podrían cambiar. El compañero este, el tío este, ¿qué coño hace? El pavo de la izquierda. El olor a pescado por los perros de las plantas de procesado locales. Mi primera ordenanza en la alcaldía será una inspección a fondo. ¿Qué? Lo de que las balas reboten es la polla. Qué malo soy. Cargamiento, gambas marinadas. 67-47-2, transporte calamar azul. Mi pueblo cuando ganó el PP. Ah, es la ley seca en este, los años 20. Sí, ¿no? Tu pueblo cuando el PP ganó las elecciones literalmente estaba lleno de horrores lovecraftianos. Vale, vaya mierda de barrilla que no. Muere, coño. ¡Alcohol! Ya ve. La madre que va. Sí. Ah, qué agradable entonces este pueblo, ¿no? ¡Estoy casi al porro! ¡La droga, porro! ¿Por qué me has cambiado el arma?
¡Toma! El rebote de la puta escopeta está guapísimo. Oye, ahí está. ¿Me ha dado? Quita. Vale. No me puedo creer que me haya dado. Vale. Hermano. Ponete, coño. Vale. ¿Qué me está dando? Por de puta estos. Es un locura. Oye, la música es guapada. Es una locura el juego en general. ¿Para qué? Voy a reventar los barriles para que me den más cositas. Vale, aquí ya ha estado, aquí ya ha estado. No tengo casi vida, me acabo de dar cuenta. Tendría que haber echado el porro antes. Lo malo de la escopeta es que tiene pocas balas. ¿Me han dado otro nivel? Sí. ¿Qué más armas hace? Escopeta pescado. Literalmente. No, voy a mejorarme el porro. Me mejoro el porro. Vamos, build de porro. Porro y escopeta. Mix this with that, and we have something more interesting. Something more interesting. Porro escopeta va a ser la build, ¿eh? La droga porro. It may come in handy. ¿Están todos muertos? Vale, parece que sí. Build de porro, es que. Roaming the streets is pointless. I need to get to higher ground. Esta, sí, get higher, cabrona. Lo que quieres es otra. Me he dejado la mitad de cosas. ¿Por qué habla así? Yo qué sé. Quiero decir, va a Will de Porro en los años 20 matando pulpos. Yo también hablaría así si pudiera, en plan, si me lo pudiera permitir. Me he dejado la mitad de cosas que me tormenta. En cualquier momento se cumple. Hombre, no, por favor. Oye. Oye. Eso no. Uy, la. Parpadea el dibujo de la izquierda, me acabo de dar cuenta. Cojones. Cargamento, maíz, transporte, calamar azul. ¿Por qué todo lo transporta lo mismo? Breaks de. De Nir. ¿Qué? A The Night. Uy, me he rayado. Porque ponele. Porque matarle pone cachonda, puta. A ver. Literalmente, se está metiendo un porro y decapitando zombies. Es decir. There it goes. Es comprensible, ¿sabes? La emoción. Y voy a necesitar la escopeta. No, pues. Sí, hombre, he oído al otro. La guita, o sea, navaja. ¿Dónde está el otro que te he oído, crack? Voy por los tejados, ¿en serio? ¿Nivel de tejado? ¿Es esa yo-yo reference? ¿El qué? ¿Una yo-yo reference? ¿La build de porra? Me ha dado, pero bueno. Oye, ¿cómo lo estoy dando? Vergüenza. He caído. El Price será una. ¿Cómo que una yo-yo reference? Será una Dark Souls reference. Sekum. ¡Se ha muerto! ¡No Sekum! ¡Se ha muerto! ¿Tienes? Don't panic. Slow and steady. Slow and steady wins the race. Muerto. Vale, ahora no cagarla aquí. Se ha puesto. Se acumula muy cerca. Oye, parad, un respeto. Vale. Slow and steady wins the race. Parad, callaos la puta boca. No puedo. Ahí puedo ir. No quiero saltar ni de coño. Casi me caigo. Otra vez. Es que va muy rápido. Detrás. Me caí. Slow and steady. ¡No! ¡Parad! Madre que os parió.
Que sí, esto, pum, no sé qué, pum, pum. Está feito. ¡Coño! ¡Ya está! Don't panic. Slow and steady. ¡Casi me caigo por hacer gilipollas! ¡Pum o pum! Oye, 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 de verdad, un poco de respeto hacia una periodista profesional. Calado. Vale, ahora no me vas a asustar. Pues no me quiero imaginar el cura, tío, de verdad. La ran de cura. Me podría haber hecho una build de cura porro. Es que me cago en 10. Podría haber sido espectacular. Que se fuma tremendos porros, hombre. La llamada de Cthulhu era para que se hiciera un submarino, el hijo de puta. ¿Dónde? Hostia. No veo aquí nada. Ahí hay cosas. I wish wounds didn't exist. Vale, me da a mí que para pillar lo que había. No sé si os acordáis. ¿Dónde era? Era por aquí. Que es lo que acabo de pillar, coño. Podría haber atajado. Uf, los speedruns de este juego deben estar guapos, eh. Vale, puedo caer. ¡Ah, amigo! Mine now. Vale. Baja, coño. ¡Eh, nueva habilidad! Cámara de fotos, vaya habilidad de mierda, ¿no? Historia primero. El regreso del señor, yo te llamo, señor. Ven y siéntate en el trono dorado. Yo te llamo, señor. Gobierna indivisible, no me dejes de lado. Aliméntame, señor. Premia tu fiel servio, ¿sabes? Siervo. Aliméntame, señor. Aliméntame, señor. Premia a tu fiel siervo. Aliméntame, señor, pues fervientes son mis plegarias al océano. Coro. Despierta de tu letargo eterno, oh señor, oh señor. ¡Que me he liado! Acabas de conseguir una cámara. Su habilidad hará que ningún enemigo que se encuentre cerca de ti pueda moverse ni atacar durante un breve periodo de tiempo. Cada uso de esta habilidad cuesta puntos de locura. El botón al que está asignado la... Vale. O sea, es... Que le alimente de cum... Oye, 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 ¿qué? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho...? ¡Nadie ha dicho eso! ¿Podéis parar? Nadie ha dicho eso. Apretadito. ¡Ay! Le he cortado un trozo del cuello y se le ha caído la cabeza encima otra vez. La escopeta es la polla. Se sabe, H, se sabe. Oye, no. Va a llenarse esto de enemigos, ¿verdad? Necesitas la llave roja. And where is the red key? Oh, ahí arriba. Esto era un secreto. Where is the red key? Por aquí. Oye, de verdad, soy muy mal. Subida de nivel. Subida de nivel, escopet. Es... Pero pierdo esto. ¡Ah, no! Se suma. Luce bien y dispara mejor. That's a sick pump action. Dangerously close to being uncomfortable to hold, though. Vale, 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 vale. Eso sí. Eso os lo compro. Eso ha tenido un doble sentido muy alto. Además, muy descarado. Eso sí, eso sí. Basada, ¿no? Pero, I mean. Abajo que vamos. Este arma es un poco kinky. ¿La escopeta? La escopeta es la mejor arma, bro. No jodas. He visto cosas al otro lado. ¿Puedo pasar? Secreto. Oye, los secretos son como muy fáciles de encontrar, ¿no? Para el infierno que vamos. Este arma es la mejor. A mí no me jodáis, eh. Es como si Monster King. No me presenta ni en un sentido ni en otro. Bien. A ver, no. Le da un toque. ¿Qué coño pasa? Someone or something tries to mess with my head again. Vale, sí, deja un poco de. ¿Por qué again? ¡Oh!
No te veo la cabeza. Eso no era tu cabeza. Lo de que las balas rebotes es la polla. Nada más. ¿Puedo reventar esto? Imagino que si vas con el cura no tiene ese toque, ¿no? Porque sería un poco raro. No necesito el porro, estoy bien de vida. Vale. Vale, he subido. ¿Por dónde he ido ahora? Por aquí. Por esta puerta, venid. ¡Ay, que me caigo! Chora, por esta. Cabeza. Cabeza. ¡Escopeta! No le deseamos. ¡Oh, con el rebote! Ahora me estoy gustando. Llave. I need that more than they do. Sí. Y te hace más falta. Y reventamos el barril, aunque no lo hayamos necesitado. Y ahora por abajo, ¿no? Sí. ¡Me cago en la puta madre! ¿Cómo que can do this all day si te han pegado dos hostias? I'll pretend I didn't see that. No me gusta esto. Te he oído. Vale, la escopeta aquí es buenísima. Yo disparo y luego pregunto. He visto. Ah, está muerto. ¿Qué cojones? La puta referencia. La tragedia del Titanic. Iceberg o... Iceberg, ¿sabes? Iceberg o conspiración de los de las destiladoras. ¿Qué? Las responsabilidades de Adolf Calder recaerán sobre Connor Wall. Ajustarse a las regulaciones y... Thank you, sir. Very cool. Very cool. Sí, hombre. Escopetazo que te crió, cabrón. Price de The Night. Psycho Reader. Read by Verdon. Seguramente todos son referencias. Hombre, el McDonald, cuidado, eh. Frankenstein Fucker. Porque es una música. Porque todos los putos indies a los que juego tienen bangers de banda sonora. Plan. Sí, hombre. Lo que acabo de hacer, hermano. ¡Porro! ¡Muérete! ¿No hay más? Ah, llega hasta el porro. Subida de nivel. Vamos a cosas de... No puedo mejorarme el porro. Plan, me hago el cuchillo... El cuchillo guapo. Ese puede lanzar. O puedo mejorar la linterna. Que no me... Las balas me interesan. Having more bullets wouldn't hurt.
Yo es que ya no me fío, yo ya no sé cuáles son de verdad y cuáles. ¿Te asomas? ¡No! Me cago en... Not funny, not funny, not funny. Eso es que no me ha dado la subida de nivel. Me cago en la puta. ¿Cómo me lo he comido? Vale, aquí no hay que usar el porro porque es un desperdicio. Having more bullets wouldn't hurt. No. Que aquí no se recarga. Me cago en todo lo que hago. La. No le da, no lo he matado, ¿en serio? Vale, que estoy con él. ¡Otra vez! ¿Qué ha pasado? Me joder, me he caído, pero... ¿Me and the boys en la playa? Joder, qué mal lo he hecho. ¿Dónde está? Ah, creía que lo había matado. Vale, más balas. Having more bullets wouldn't hurt. Vale, Samuel. Ah, depende de los restos que dejen, puedo saber si eran buenos o eran malos. Vale, tengo bastante. Casi me muero por nada. Pasillo, eso quiere decir escopeta. Mierda. Joder, lo del rebote está. Mierda. ¿Voy por aquí? Parece un secreto, desde luego. Pero quiero ver si me dejó algo. Ah, aquí había historia, no había visto. Regalo navideño de la a la parroquia. Mahouni aumenta las subvenciones municipales. Pero eso es bueno. Ay, no, no había nada. Bueno, mal. I wish wounds didn't exist.
I wish wounds wouldn't exist. Vale. Iba a devolvérsela. No sé, tampoco es un artificio. Me cago en la. Le he cagado. ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Qué estoy haciendo? Ah, coño, me ha quedado uno. Ah, que quedan varios. Do you know about war safety? Hay dos puntos de guardado en esta misión. Vamos. Más balas. I don't like where this is going. Oh, yo tampoco. Esto va a acabar como el rosario de la aurora. You wanna dance? Me han dado alcohol. Eso significa que si se pone chunga la cosa, me pongo en modo torre. Get you for this. Modo porro. Vale. No hay más balas de escopeta, fantástico. Do I have everybody's attention now? No. Vaya, vaya abuso el modo porro. Está loco, está rotísimo, está todo guapo. Resurgence and deer antlers. Una cornamenta de ciervo, perdón. ¿Qué coño significa eso? Joder, me estoy dejando bastantes cosas, ¿no? Da igual, igualmente otro. Igual otro día me lo paso con él. Bueno, estaría chulo. Peligro de escorbuto. Protege tus dientes del moho enjugándote con agua del mar. Menta y saúco cada día. ¿Esa no es la canción de Rosalita? ¿De Rosalita? ¿Quién coño es Rosalita? ¡Rosalía, carajo! ¡Hostia! No sé qué me pasa hoy, eh. Recomendación de la Asociación Estadounidense de Marineros. Me voy a decir de mineros, pero ¿qué digo? Son los voluntarios para trabajar en los barcos pesqueros del Golfo de Maine. Esta temporada, primavera-verano, deben hablar con el Capitán Bancroft. Vale. ¿Qué hago? Toma. ¡Hostias! ¡Qué malo soy! Do you know about war safety? ¿Pero qué? ¡Ah, que pude ir por debajo del agua! ¿Qué es esto? Rosalía no tiene nada que ver con el escorbuto. Esa es tu opinión, la verdad, igual. Ella no escribía las canciones pensando en el escorbuto. ¿Tú quién eres? Ah, que tira como granadas. Vale, este arma se los folla. I wish wounds didn't exist. Que sí, te repites más que el ajo, cabrona. ¡No! ¡Hostias! ¡Ay, que me he enganchado! Vale, ahí. Entonces me cuesta aclararme con esa. Subimos de nivel. Ah, no puedo pillar mejora de porro porque necesito la de cámara. Hostia, eso. Mira, lo de las pistolas dobles puede estar chulo, ¿no? Va, vamos a pillar las pistolas dobles. I wish all guns could be dual wielded like that. Ojalá todas las pistolas pudieran llevarse de dos en dos. ¿Qué quieres decirme? No me acuerdo cómo se llama el personaje, la verdad. Buque de carga calamar bajo la bandera de la compañía de transporte naval de mercancías de la costa este, Puerto Marítimo Pestisville.
11 de diciembre. 11, pues sí, ¿no? 11 de diciembre de 1925. Algodón, 12 rollos, AA. Maíz, 14, 24 baúles, 20 galones. Avena, 15 baúles, 20 galones. Gambas marinadas, 8 barriles, 16 galones. Petróleo, 20 latas, 20 galones. Vale. Me he dejado un barril por ahí abajo, me ha parecido. Vale. ¡Ay, la madre que me! Está chulo lo de las pistolas dobles, Decide tu propio destino. Decide tú tu propio destino. Sé tu propio jefe. O suicídate. No sé qué pretende decir. Nueva habilidad. Acabas de conseguir una muñeca vudú. Su habilidad invocará una fuerza misteriosa que causará daño a todos y todo lo que tengas cerca. Cada uso de esta habilidad cuesta puntos de locura. El botón al que están asignadas las habilidades aparece. Vale. Did someone drop this doll? It doesn't look like a normal toy, though. ¿Qué hacía la habilidad? Se me ha olvidado. Se me ha olvidado cómo lo vio. Esta muñeca representa todo, invoca una fuerza misteriosa que llena todo cuando hay hasta tu alrededor, vale. Ahora. These noblemen have seen better days. Sí que sí. ¿Qué coño acabo de...? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué ha pasado? Hostias. ¡Corro! ¡Muérete, coño! Ay, la madre mía. ¿Cómo cojo eso? ¿Cómo cojo eso? Ah, por aquí. Torne. This thing's heavy. I won't be disappointed. Pero esta pava, vale, o sea, te debes reconocer, está cachondísima. ¡Nada! ¡Sí, hombre! ¡Heavy machinga! Lo que pasa es que tiene poca munición para lo mucho que dispara. Cuaderno de bitácora, viaje 106, Nueva Orleans, Boston, capitán de Tom Phillips. 29 de noviembre del 25. Hemos puesto rumbo a mar abierto desde Nueva Orleans a las 7:46 de la mañana, con un cargamento completo de algodón, petróleo y alimentos. A pesar de que el invierno está siendo duro, la predicción meteorológica para hoy es optimista. La fuerza del viento no debería sobrepasar los 3 grados en la escala de... ¿cómo se diga? El Bufas, ¿no? 1 de diciembre del 25. El calamar azul ha llegado al puerto de Norfolk, donde hemos intercambiado parte de las mercancías según el registro de compraventas, y haremos... Noche. Barry Lewis, nuestro piloto, tiene fiebre. Está aislado en su camarote. 5 de diciembre, hemos dejado atrás la ciudad de Nueva York y nos dirigimos hacia nuestro destino final, Boston. El estado de salud de Barry Lewis ha empeorado. Por las noches grita a causa de las pesadillas, lo cual está afectando al resto de la tripulación. Aún así, el resto de marineros no muestra ningún otro signo de enfermedad. La mierda, ¿esta la han traído los del barco este? Acabo de caer. Oye, ¿por qué no puedo cambiar de arma? Ah, que es un arma temporal, ya lo entiendo. ¿Dónde he oído al...? Joder, puta. The Holy Gun me acaban de dar. Cuando se me ha gastado el arma. Vale, vale, vale. Y por aquí no había... Bueno. Vale, vamos para allá. La linterna es de madera, me acabo de dar cuenta. Coño, ya. Ah, que eso también es uno de esos. Ya. Calmamos un poquito. La madre que... ¿Quién me está disparando? Ah, coño. No lo había visto, ese pavo. ¿Puedo subir ahí? No, no parece. Da igual.
Coño, munición. Esto. Hola. Hola. ¿No? Planos arquitectónicos del laboratorio secreto. Fragmento de una llave ovalada hecha con un meteorito y medallón de oro con una runa perteneciente a una secta. Cargamento, petróleo, 5541. Esa es el de Piratas del Caribe. Transporte de calamares. Parece una mezcla entre el de Piratas del Caribe y un nazi. No sé por qué. Terminar nivel, ya. Ya este no lo puedo. Igual. Me he dejado la mitad de cosas, ¿no? Pues no tanto. El que es medio pulpo. No sé cómo se llama. No he visto esa de Piratas del Caribe. O sea, he visto algunas. Creo que me falta esa. ¡Lewis! ¡Lewis! Está en el hospital, el Lewis. Me da que va a estar más muerto. ¡La madre que os parió! Yodo, peligro. Puede causar diarrea aguda o la muerte si se consume. El yodo hace eso. ¡Ah, Iván! Hola. ¡Ay, que no me quedan balas! Un trago nunca mató a nadie. Cierto. Bueno, depende de qué sea el trago. ¿Qué? ¡Quita, coño! ¿Qué ha sido eso? ¿Cojones? ¡Qué puto susto! Hay tres puertas, ¿por cuál voy? Medio. ¡No! ¡Tú otra vez no quita! Aumenta la salud, ¿no? La vas a necesitar, joder. Hay muchas armas, me estoy dando cuenta. Pero es que me molan más las armas lovecraftianas. Por el cuchillo que se lanza puede estar chulo, ¿no? Esto aumenta daño y velocidad de disparo. Aumenta el daño. Usa munición energética. Usa munición explosiva. Hay diferentes tipos de munición. No sé qué hacer. Voy a seguir yendo hacia el polo. Having a flash this bright's just cool. Just cool. Le mola. Es que le mola la onda. He oído, cabrones. ¡Quita! ¡Ah! Son como. Iba a decir una cosa muy fea, iba a decir tarados. Os estoy oyendo, tío, callaos. Nombre y apellido: Samantha Morgan. Edad 17, 170 centímetros, 64 kilos. Descripción del caso: pesadillas, pensamientos suicidas. Aplicación del test psicotrópicos intensos. Si transcurridas 2 semanas no muestra mejora, se recomienda lobotomía. Ya la he lobotomizado yo con un escopetazo, sinceramente. ¡No era aquí! Vale, escucha. O sea, oyen los disparos. Wes Murphy. 54, 188, 101 kilos. Descripción del caso: paciente en estado de catatonia. Catalonia. No sabía que era de Girona. Pupilas dilatadas, parálisis muscular, no reacciona a estímulos externos. Acaba de reaccionar a 3 balazos en la boca. Administración de fármacos vía intramuscular. La terapia por electrochoque logra que vuelva a la consciencia, pero provoca convulsiones y emisión de balbuceos incomprensibles. Qué sorpresa, ¿no? Aquí no había nada. Tampoco.
My future self will thank you later. ¡Qué coño quita! Dan un poco de mal rollo cuando te vienen corriendo. I could do this all day. I could do this all day. Creo que ya veo a lo que te referías. No, tengo la llave brillante, tengo otra llave. Sí, hombre. ¿Qué pasa si hago? ¿Cómo era? ¡F! Oh. Ah, pero no atraviesa paredes. ¡Cojones! ¿Pueden no venir hacia mí gritando? ¡Quita! Como un mal rollo, cojones. ¡Quita! I have no strong feelings one way or the other. Los estoy viendo. A ver más. Ah, y esto lleva aquí. Vale, ¿ya está todo? Vale, sí. Me falta una llave, ¿no? Se me olvidaba que ahora es spawnear. ¡Boom! ¡Boom! ¡Ah, hijo de puta! F. Es como un detonador la muñeca vudú, lo acabo de ver. ¿Qué cojones? Todo guapo. Guarda. Hombre, la que me vi, la que me espera aquí. Hola. ¡He tocado! Vale. Vale. El modo porro con la escopeta es como innecesario. Bueno, ya está, obviamente me curo. Y así me curo. Oye, Luce, chuis por juego, pero me tengo que ir. Ya ha pasado muy bien. Vale, muchas gracias, que vaya muy bien. ¡Muérete, coño! ¡No le doy! Oye, ¿cómo no le doy? Ah, es verdad, que jodía la precisión. Mejora. Vale, hostia puta. He leído historia por ahí. Muy bonita la historia. Ah, lobotomía. Mi actividad favorita para los fines de semana. Ya está. Ya está, ¿no? Sí. ¡No! ¡Ah, güey! Guarda. Very convenient. Uy, esto, hostia, se viene boss fight o algo. Pues no llevo mucha munición de escopeta. Bueno, sí la llevo al máximo. It's the flesh wall of doom. ¿Qué coño es el flesh wall of doom? ¡Subida de nivel! ¡Mal momento! ¡Opa! ¡Hostia! ¡El Flesh Wall of Doom va muy deprisa! ¡No! ¡Quitad! ¡Coño, coño, coño! Better grab everything I can. Uf.
Mira el Flesh Wall of Doom. Ay. Qué pesado con la puta foto. Hostias. Creo que me he dejado algo en el Flesh Wall of Doom. No he pillado secreto este nivel. Tío, no estoy centrado, ¿eh? No pillo las cosas. A ver, pero... solo por volver a jugar a esto... las puertas están bloqueadas. Seguro que mi primo ha sobrevivido al Flesh Wall of Doom. Tiene toda la pinta. Eso es horrible, ¿no? ¿Dices? Hay mu... ¿qué es esto? ¿Por qué hay tanta munición en el suelo? ¡Catarsis! ¡Sí, hombre! ¡Ay, que no había visto eso! Pues. Vale, deja minas en el suelo. ¡No, no! ¡Se están tirando pedos! ¡Hostias! ¿Le puedo stunear al bicho? No, no parece. ¡Hostia! ¿Cómo me deshago de esto? ¡Ah! Todo el suelo, nunca lo veo, coño. Tengo una habilidad. Hostia. Súper fuera del punto. ¿Activo el modo porro? Modo porro. ¡Ah, que me empuja! ¡Ah, aquí el modo porro no vale de nada! ¡No! ¡Quita! Vale, ya entiendo lo de necesitar más vida. La madre que lo parió. Tengo que mejorarme más armas. Las quita ahora mismo. No vale de mucho. ¡Jefe! No, me va a matar. ¡Qué cojones! Tremenda boss fight, ¿no? Me hace mucha gracia esto. Respawné la munición. O sea, que puedo recargar las armas del todo. Eso está muy bien. Aunque creo que las tengo cargadas al todo. Vale. Consigues un punto de reinicio de habilidad. Por si no me gusta alguna. Las pistolas dobles, la verdad es que sin más. Igual me las quito. Ah. You've managed to kill this monster. And now, what's next? You hear a metallic sound coming from one of the coolers. El primo. It's Dr. Sullivan. Hiding from the world. He recognizes your face. He slowly comes back to his senses. He gives you a key with the image of Cthulhu. You will open the gates of darkness with it. He directs you to the hills outside the city. That's where they took everyone. Your cousin is there. They're in great danger. Suddenly, something attacks Dr. Sullivan. He's dying in convulsions before your eyes. Se la suda, pero muy fuerte que lo hayan matado. You must hurry. You must hurry. No me terminan de convencer las pistolas. Pero no sé por qué más, sí. Aquí hay un arma de Cthulhu también. Y aquí hay un... estos cuchillos tienen inteligencia propia. Pero no te ayuda nada. Voy a ir a por cuchillo de Cthulhu. Es que me apetece hacerme armas raras. Puedo ir a por el megaporro. Creo que me voy a deshacer de lo de... No sé cómo se usa, da igual.
Estamos aquí. Secreto, secreto. Secreto. ¿Qué coño sirves? Rayo, secreto. Hostia, qué susto, coño. Creí que era alguien. Quiero, me gustaría como dice una historia. Abraham Mahoney y Lisbeth Mahoney. No hay nada. Oh, no había visto esto. Pudo, ¿no? Es lo que me ha dado. Una bala, munición. Me dan mucha munición, pero la verdad es que no se gasta tanta, ¿no? Parece. O sea, parece. ¡No! ¿De dónde han venido? De aquí, evidentemente, pero vaya. Los he oído. ¡No! ¡Me he enganchado! ¡Hostias! ¡Vudú from hell! ¡Me acaban de dar otro logro! ¿Ya están todos? ¡Joder! ¡Madre que los parió! ¿Me han salido tantos? Estoy viendo a ver si encuentro algún secretillo, pero... Ah, no. Este es el borde del mapa, vale. Comprensible, tengo un buen día. Ahí hay un poste con luz, igual hay algo de historia. No, enemigos. Bueno. Voy a percibir algo ahí. Nada. Vale. En teoría, se debería poder correr según pues, el menú, pero... ¿Qué es eso? No lo sé, pero le voy a volar la misma tapa de los sesos. No tengo munición de escopeta. Lleva un ¡es un gold! Me han encerrado. Sigo sin munición. Deja de tirarme pescado. Perro. Gloria. Que descanse en paz de Dios, o como se diga eso. Todos los muertos en el mar, incluido el capitán Tom Phillips, amigos de la tripulación del cal. Este era Tom Phillips, pues está muerto. Y estos son como mini bosses, ¿no? Los ghouls. Ya tengo balas de escopeta. Vale. ¿Algo por aquí? ¿Algo por allá? No. Borde del mapa. Hay uno a la izquierda que no había visto. Y es Pokémon. Ah, es el de los pescados. Izquierdo, derecha, izquierdo, derecha, derecha. ¡Hostia! No tengo mucha vida, pero tengo como. Que esto es un laberinto. Me he quedado sin nada.
No sé por dónde es. Ay. Vale, creo que era por aquí arriba. Tengo que ver que haya llegado. ¡Ah! Me estoy quedando sin balas con la tontería. Antes digo que no te quedas sin balas. Es que también gasto balas hasta para desayunar. Cojones. ¿Y abajo qué? ¿Hay dos caminos distintos, en serio? Hostia, me voy a morir, eh. Oh, vale, un secreto. I wish runes didn't exist. Ya, cállate, coño. Ya lo sé, yo también hay wish. Vale, vamos para arriba. ¿Qué hora es? 7:30. O sea que en verdad era como un huevo de fuego. O debería, o igual era para lo que yo vi, la duración, pasárselo con todos los personajes. Con los dos. Pues, no verás. ¿Visto? No sé. Se me ha ido la olla. No se me había ido la olla. Está bueno. ¡Puta! ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Me queda aceite, coño? ¿Pero por qué no le da? ¿Qué bajo? Secretito. Vale, nada más, nada más, nada más. Y si no, da igual. Vale. Seguimos. No miramos atrás, no miramos. Adelante sí que deberíamos, pero atrás no hace falta. Porque si no, me asusto. Míralos, es que hijos de puta. En el momento en el que ves uno delante, tienes otro detrás. Me ha parecido que lleva algo. Pero esto va a estar lleno, estoy viendo al ghoul ya. Este es distinto, ¿no? Porque es como de fuego. Oye, lo de la locura se baja muy deprisa. Me acabo de dar cuenta. Subida de nivel. Nice. Porro máximo. Llamamos porro al máximo. ¿Sabéis qué? Vamos a probar el porro. ¿Nada más? Joder, y se me acaba justo, tío. Pues que el porro ya no me ha dado un golpe. Coño, ¿por qué no te mueres? ¡No! Soy retrasado. Siempre se me olvida la puta cámara y es bastante bueno. Vale, a la bronce. Lo que no he pensado, ¿se pueden hacer daño entre ellos? Porque eso estaría bastante bien. Esto va a ser boss o algo, no se acaba de comer.
¡Hostias! Me estoy asustando con este puto juego, tío. Ya me vale. ¿Qué te digo? Oh, vale, vale. ¿Cómo muevo esto? ¿Es eso rojo? Yo veo un esqueleto. Cuando el señor regrese, volverás a alzarte. ¿Qué? ¿Qué coño ha sido ese ruido detrás de mí? ¿Qué tira bala, bro? Dark Bane. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño era eso? ¿Por qué no le hacía daño? ¿Hola? ¿Se ha ido? ¿Qué era ese enemigo? ¡Oh, oh! ¡Las locas! ¿Qué eres ni por qué spawneas? A ver, en teoría me quedan bastantes armas por pillar, mínimo 3. Sí, me quedan 3 armas por pillar, o eso son del cura esas armas. Y se comparte el árbol de habilidades, no creo. ¡Kamikaze! ¿Qué, rey? ¿Ya? ¿Vamos? Cositas. I don't think it's overkill if I put this on. ¿Qué? Oh. Porro. Porro, porro, porro. ¿O qué? Muérete. Vale. ¿Ya? Does this count as evidence? ¡No! ¿Pero qué es eso de Dark Bane? ¿Mapa abierto? Ah, vale, hay que seguir el camino. ¿Dónde estoy? Creo que no era por aquí. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es esto? Está guapo, ¿no? Tremendo taqueo. ¿Ya? Vale, vamos para adentro. Ah, ya se acaba el nivel. ¡Wow! ¡Wow! ¡Adiós! ¡Oh! ¡100%! ¡Ojito, ¿no? Vamos volando. Tenía subida de nivel, me ha parecido ver. Ah.
Era un spawn ese bicho. ¡Oh, habilidad nueva! Acabas de conseguir cigarrillo. Todo para de fumar. Su habilidad ralentizará a los enemigos a tu alrededor, pero no a ti. Cada uso de esta habilidad cuesta puntos de la área. La G. Cultistas. Fantástico. ¿Quién podría haber imaginado que había cultistas aquí? El silencio vale oro. Es... Entonces eso es de explicar por qué soy pobre. This place is full of monsters. Full of monsters. Ya no parece que le divierta mucho la idea, ¿eh? Vale, hay que bajar y abrirlos en canal, ok. Anda, ya. ¿Guardas? ¿Cómo bajo? Tirándome. ¿Dónde estás? ¡Pero muérete! ¿Por dónde se baja? Me da igual, yo bajo. A ver, no tengo cigarrillos. No veo nada, no veo nada. Vale. ¿Muertos? Parece que sí. You wanna dance? ¡Oh, oh! Vale. Tengo cigarrillo ya, A ver. San de Vistan. David Martínez, momento, eh. Porro. ¿Puedo combinar porro y cigarro? Porro y cigarro. No sé. Eso debe sentar como una mierda, ¿no? Está encendido, qué guay. ¿Está encendido el qué? ¿El cigarro? ¡Ay, coño! ¿Se subir putas escaleras? La respuesta es. Llave azul. La espalda, la espada del porro, sí, sí, sí. Ey, hola, ¿qué tal, bebé? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? La madre que te parió, coño. ¿A dónde tengo que ir? Me he perdido. Uf, qué miedo. Bien, chiqui. Me alegro de que te vaya bien. A ver, miedo no es la pa... Quita, coño. La palabra que yo usaría. Ahora también soy streamer de éxito. ¿Qué dices? ¿En serio? Te has metido también al mundo del entretenimiento. Pero... ¡Quita! ¡No! ¡Tú no! Soy afiliado y todo. ¿Qué dices? ¿Serio? ¿Y eso? No tenía ni idea. Vas volando entonces. $7 he ganado ya. Joder, cuidadito. Joder. Hice un par de directillos y veo que te fueron muy bien, ¿no? Porque para ser afiliado con dos directos. Porque unos amigos organizaron una copa de Pokémon. Ah, ¿en serio? Qué guay. Ah, un par, cabrón. Eso no es un par. Esos son bastantes más que un par. Me he pasado el blanco y negro 2. Para la copa. En plan Pokémon Twitch Cup. ¿Están todos muertos? Sí. Sí. Pues qué guay. Oye, me alegro mucho, la verdad. Literal.
literal. ¿Dónde estoy? ¿Es aquí donde he empezado? Sí, literal, pero en catalán. Literal, la de... Lo de Pokémon... ¡Ah! La Catalonia Twitch Cup. O la Pokémon Cataluña Cup. Lo último que me esperaba hoy. ¿Qué es esto? El libro de las... El libro de la resurrección, antología de rituales vitales para recibir lo que antaño se perdió. Sí. No puede venir. No, no llega. Coño. Necesitas llamar de tercera edición. Ya os iba que es la original realmente. La Twitch Cup es un plagio, flipas, que guapo. Wow, pues, joder. Y te invitaron a tremendo eventazo, que guapo. Ay, no, coño, tengo que probar. ¿Quién me está disparando, coño? ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡No! ¡Casi me caigo a la lava! Ya ve. Estoy jugando muy despacio. Tengo que meterme caña a esto. Streamer iniciado. Hombre, coño, siendo afiliado y todo, más que iniciado. Está guapo en realidad. Yo me esperaba que no me molara. ¿Lo de ser streamer o lo de Pokémon? No tengo balas. Mierda. ¿Tú qué? ¿Mueres? ¡No! La Chen que más he visto en el evento este. Ah, bueno, da igual. ¿Quién está igualmente, coño? Tiene que ser 50 por lo menos. O sea que no está mal. 3-2. Ah. Vale. Terminar nivel por ahí. ¡No! ¿Qué? Oh. ¿Activamos modo porro? ¡Me he muerto! No me había dado cuenta que no tenía vida. Para la segunda copa participa. Hombre, si me invita al Guyo, va a ser encantado. No pasa más, no pasa más. Hola. Yo te invito a Rey. Hombre, pues yo... ¡Me cago en la puta madre! Yo, Batch, pero vamos, eso se pensaron. A mí me agrada si estoy jugando a la Pokémon a tres shocks diferentes. Si te mola el Pokémito. Sí que me agrada. Sí, a tres fangames. Estoy pasando una otra vegada el Pokémon Reborn. Estoy probando el Rejuvenation y el Iberia. ¡Muere! ¿Quién? Me ha disparado. Pero has de hacer streaming en catalán si no estás expulsado. Bueno. Valencia va algo. ¡Ay! Yo no tengo problema en frenar en streaming en Valencia, en catalán o en San Juan, ¿vale? Como si toca hacer un inglés. Vale, es lo que ya. Que parla pichat, es lo que ya, vale. No, pues yo permí de una, ¿sabes? Pero vaya.
Valencia Sofio. El de Valencia Sofio. Una amiga de la Khan de Monover. ¡Coño, muérete! Lo que vos diréis es que ya un chico de Castillo también, que no son todos de Cataluña. Pero supongo que la mayoría sí. Quita. Quiero pillar eso. ¡No! ¿Tengo vida? No tengo casi, me acabo de dar cuenta. Bueno, tendría que haber activado el modo porro y los mataba con eso. Y así me curaba, por lo menos. ¿Dónde está? Es copa corona de Aragón. Pat, no hubo aragonesos. Pues vaya. Eso debería ser antirreglamento. ¡Dario! ¡Ey, amigo mío! ¿Por dónde es? ¿Por dónde? Por ahí abajo entiendo que no. ¡Ah, coño! Ahí abajo es donde estaba antes. Vale. Voy pillándolo. Me estoy orientando un poco mal, pero bueno. Hoy no tengo el día yo, estoy totalmente centrado. Copa País Valencia. Ahí sí. Ahí se me agrames. Pero sí. A ver, por aquí. Coño, me estoy liando. Vale, por. Y se acabó el nivel. Me dejo la mitad de historia, ¿en serio? Tengo curiosidad por cómo será el cura en vez de la periodo. Wish I had rain boots. Oh, 69 balas. ¡Ah! ¿Es un cosplay sexual? No, no es sexual. Es porque el choque es de un porruí mi padre y pensaba que podía chorarme el cura o a Mesta, pero era la pata que se me sonaba más divertido. ¡Ah! ¡La albufera! Llave amarilla. ¡Explota! Muy bien. Ah, puro roleo. Yo sí. ¡Granada! Me voy a morir. Streaming de cosplay, no me explique por qué no tan sexy. Tendría que poner cosplay en los tags. Si esto se puede considerar cosplay. Wish I had rain boots. ¡Anda! Hombre, claro. Si pas mol mes que yo. ¿Mol mes de qué? ¿Streaming o qué? ¡Ay! Yo no le sé a los tags. No, yo tampoco. Yo no pique mai. Pique el que está per defecto, que es el de español. ¡Porro! Mierda, se han muerto ya todos. Qué liada. Tens ahí un layout guapo. Watch Ferris una vez más, tío. Y eso da igual, eso no. Me estoy liando con el castellano y el valenciano. No da. Aporta, pues bueno. Pero no hace que el stream sea mejor tampoco. Vale. A ver que no me maten ahora, coño. No sé a lo que estoy. Muerto. Es que quitan muchos. No tengo presión en mí. Vale, es que son estos los cabrones que me. Potito. ¿Qué me está haciendo daño? ¿Qué me está pegando? Y cosplay y tal, fino. Ya me visto. Me están reventando este nivel, ¿no? ¿Tengo algún punto de nivel? Aquí tengo un punto de nivel. El porro lo tengo ya al tope. Podría ponerme vida. Podría mejorarme la vida, parece que me va a venir bien. Creo que también me aumente la vida actual, claro. La máxima que me aumente también me la pongo de actual. Vale. Aquí llevo de toda la nada.
vale. ¿Quién me estaba matando? No sé, pero creo que está muerto. Vale, cosas, ya veo. Cuentos del abismo volumen 2. Leyendas que pueden hacer hervir la sangre de una foca. Ciudad perdida, durmientes, al final del mundo, el llanto de la bañera, ¿sabes? La ballena. ¿Qué es esto? Secreto encontrado. ¿Qué toca? ¡Tocado! ¿Para qué puedo ir? Catherine, te confío el destino, espero... te confío al destino. Espero que tengas todo el amor del universo de tu lado. Buen hombre, por favor, hágase cargo de la hija que no me merezco. ¿Quién es el buen hombre? Buen hombre. Vale, por ahí está eso, pero por aquí hay. Modo porro, eso va a haber. Fuera. No, coño, sube y mata esto. Vale, creía que había más cosas, la verdad, ya gasta un poco el monoporro. Levanta. Vale. Ok. Muéranse, coño, carajo, puta, pinga. Está todo muerto. ¡No! Vale. ¿Por aquí es de donde vengo? No, para nada. Tengo la vida al tope. Todo. Patched up and ready to go. Curada ya para seguir. Estoy al principio. Ah, hostia, ¿habían tantos caminos? No había fijado. Tengo. No. Estoy a punto de subir de nivel. Lo de mejorarme lo de la experiencia al principio ha sido lo puto mejor. Porque si no. ¡Ah! ¿Dónde estoy, amigo? ¡Kabum! ¡Sal! ¡Múlete! Vale. Parroquia de la Resurrección, Condado de Falpins, o como se diga eso. Pues esto está petadito, ¿eh? ¿Modo porro? O sea, fijaros. No modo porro, coño. Ya me lío. Vale, no puedo activar varias habilidades, vale. Hostia, esto está petado. No. Vale, no me llega. I'm out. Vale. ¡No me quedan balas de nada! Me voy a morir aquí. Vale, aquí balas. Muerto. Joder. No, falta uno. Vale. Victoria. ¿Qué es eso? Son ciervos. Están decapitando. How to skin a deer, coño. Sí. Necesitas llave azul. Nueva arma. Oh, yes. ¿Qué es esto? ¿Un arpón? Está guapo. Espera, ¿y hay cosas para mejorar el arpón? ¿Dónde está el arpón? Aumenta el daño, también dispara dos arpones más débiles. Aumenta tu límite de armadura. Tengo que elegir. Parece un poco mierda las dos. Necesito una llave azul, me han dicho. O sea, ponía ahí.
Vale, pues encontramos la llave azul. ¿Bien? No, joder. Vale. Llave, tengo llave amarilla, creo. Ya no sé qué llaves tengo y qué llaves no, la verdad. No, tengo llave roja, creo. ¡Con! ¡Es un! ¡Mata de un tiro! ¡Morir, carajo! Tengo el 92, la puta locura. Vale. Cigarro. Estoy volviendo loco para encontrarnos. Necesitaba el cigarrete. Historia. Retiro de Adviento, parroquia de la Resurrección, condado de Hastings. Vale, ahora puedo ir a lo amarillo, a la puerta amarilla. Tengo la llave. Da. Tengo un nivel. Me podría mejorar el cuchillo, ¿no? Estaría guay. Esto lo hace. Voy a tirar para aquí. I never tried this before. They wouldn't let me. Vale, ahora el cuchillo es arrojadizo. Interesante. Pensaba que se podía arrojar, no que siempre fuese arrojadizo. Pero bueno, tampoco me voy a arrojar, la verdad. Guapo. Y encima, es infinito. ¿Qué es esto? ¿Pollo? ¿Cómo va de daño esto? No mucho. Hace bastante menos daño, no sé si me gusta la cambio. ¿Dónde está? ¿Vale? ¿A cuchillo? ¿Uno para uno? Se va para arriba, puto. No es uno para uno, estoy viendo a otro hacer cosas por ahí. Perfecto. Así. No le doy, Hostia, que malo es el cuchillo, coño. Qué difícil es de dar con el cuchillo. Qué malo es el cuchillo, no, qué malo soy yo. Cógete los cojones. Uf, no me convence el cuchillo, no me convence. ¿Cómo quedas tú? Vale, ya está. Vale, me han dado llave amarilla, ¿no? Vale. Creo que me han dado llave amarilla, vaya. Vas con el que sí. No puedo... Tu restart skill tree, pero todo el skill tree. Hostia, sí. Bueno. No es malo. Porro 3. Me había mejorado esto, pero no me convence. Voy a probar esto. Palas 1. Palas 2 y... No sé qué más. Explora esto. No, ahí está. That bulb was so weak. Here's the better one. Esa bombilla. ¿Qué bombilla? ¿Qué dices? Vale, nice. Lo he hecho fatal, ¿no? Me dejó dos secretos. Two secrets. Pero no os lo digáis a nadie, porfa. Esto. Y nada. Después de segunda. He mejorado la linterna, ¿no? Sí. Vale.
Me había parecido, ¿verdad? Estaba de menos los barriles. I prefer to look at these mushrooms rather than smell them. Vale, hostia, el cuchillo ahora revienta, ¿no? ¿De dónde vengo yo? A ver. ¡Hostias! ¡No! ¡Que alguien va a dejar de mí! Dios, putos pescados, de verdad. Lewis, what did you find out that they came after you? ¿Qué? ¿A quién le habla? Regalo, cumpleaños de Anne, encargar hilo de seda. El viejo Murphy, ¿cuántos años tenía? Echar un vistazo al rastro del bosque, pantano, ruinas, sonidos de sospechosos y marcas luminosas. Símbolo en la parte de atrás, reloj de arena, tiempo, eternidad, consultar con profesor Jones. ¡Es el mismísimo Misk! No puede ser. No puede ser el doctor Jones, de verdad. Ahorra para los billetes de a Providence. Han logrado entrar al hospital. Nos hemos atrincherado en la cantina. Enjambre salvajes impíos del abismo marino. Joder. Parad de decir palabras difíciles. Escribir a padres. Mandar a los niños y a Anne fuera de la ciudad. Demasiado peligroso. Sarah McDonald, taquilla. ¿Qué pensar? ¿Qué encontró McDonald? Mahoney, Walshire, Milkshake. ¿Por qué un pavo se llama Milkshake? Plan. Conexión con abducciones, masacre, animales, Ajitrkum. ¿Qué le han hecho a Murphy? El pobre hombre se ha vuelto loco. Yo sí me estoy volviendo loco con este puto texto. Ay, historia. Pergamento, algodón, calamar, destino, boss. ¿Qué? Ah, coño. ¡Míralo! Estoy listo. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde? Reloj. PM. No sé qué. ¿Mahoney? ¿El alcalde Mahoney? ¡La escopeta, coño! ¿Qué son estos bichos? Oh, gracias, amigo. Better grab everything I can. No. Qué susto, coño. ¡Sí, hombre! Gobler. Por puto nombre de la historia. ¿Vosotros qué? ¿Qué os creéis que nosotros? Me voy a morir. Tengo poquísima vida, tío. Y no hay nada para curarse. Contan qué tal se... va a crear community, man. Contan qué tal los teus streamings y tal. Y se pasa y això, voy de otro chat. Desde que vaig tornar del... Qui són els teus true friends? A Mónica es passa sempre que pot. Pomares també, però normalment no pot estar tot en streaming. Airam, quan participa en el streaming, sol vindre. Eva, de tant en tant sí que es passa. I després tu, quan de tant en tant també. Abans de parar en estiu per al TFG, n'hi havia més gent de normal, però... Però això. I això són els viewers. No solen estar molt de temps, o quan, no tots els dies, però bueno, quan poden.
muerto. Modo por. Necesito curarme. Me va a morir igual, creo. Hostia, ese pavo, como aguantaba. Va a haber un momento de franquicia de frecuencia alta de streaming. Es la idea. Podría hacer dos como a mínima a la semana, pero también depende un poco de cómo va el channel de valle y tal. Ahora que estoy más tranquilo, sí que voy per mes. Y ya al cuarto no tengo tanta merda de obra ni de eso. Aleshores, yo creo que sí que podría hacer como a mínimo dos a la semana. Hostia, tú dos a la semana. Molt, molt, et pareix molt. Ara estic fent uno, crec. El nivell este ha sigut una locura. Una putíssima locura de nivell. Sí, no sé. Depèn, és que tampoc faig res més, saps? I m'agrada molt fer-lo, estic molt a gust i m'ho passa molt bé. I tinc l'excusa per a jugar a xocs que de normal no jugo. També em ve, va. I per a xerrar amb la xerrar. Jo què sé, si sona la gaita i en algun moment em porte algo de diners d'això, pues ja puc ajudar-me en casa perquè ara mateix. Aporta'm el que puc, perquè no cobre molt a l'empresa, però tot el que puga. Si alguna vegada trac algo de diners d'això, anirà tot per a ajudar en casa. 100%. A mi me mola tema xerrar. Estic al meu rotllito. Ja, això està molt bé, però és que a mi, com el client xerrant, no m'agrada xerrar molt, perquè perquè el fil de la conversació tot el rato. Man, no te flipes. No te flipes de què? I can count on you. Pues sí, és el millor. De tema pasta. No, no és fliparse, però jo què sé. Si cobre 10... Si en algun moment de la meva vida trac 10 euros d'això, 10 euros que aporte més per ajudar en casa, saps? La cosa és ixa. No... Ja no dic cobrar 2.000 euros al mes, colló, però el que siga, tot el que... El mínim, encara que siga un euro, saps? No és fliparse, però si fa falta. Ja aporta amb el meu sou de l'empresa, però tot el que puc aportar està bé, per això t'ho dic, per fliparse. Ja, si tinc 42 o aixina. Sí, és que m'he quedat molt poquet. No és flipar-me o no, és que estic ahí. Clar, tota pedra fa paret. El que em falta són... Això sí, 50 euros. Sí, 50 euros ja són. Això et vull dir, però... Per exemple, em falten com a mi, com a molt, 10 seguidors i... Fer algun streaming més i tindré més... Més espectadors de mitja. Perquè des que vaig tornar tinc menys. Però ja et dic, per això... Lo de... 50 ex? $50 o $100? No sé què vols dir. Que fins que no generes això no pots traure'ls. Tengo poquísima vida, tengo que ir con mucho cuidado. Yo por eso no puedo hacer res a més. Ya, fins que no tens tan X quantitat, ¿no? Ya, pero... Tot això en algun moment eixirà, saps? Això és el que vull dir. És algo que està, encara que no ho pugues utilitzar ja. Bueno, no està perquè no pots fer res amb ells, però eventualment això es pot utilitzar perquè encara que siga poquet a poquet, saps? Això vull dir que jo ja ajudo amb tot el que puc a casa i quan més puc ajudar millor, per això et dic que no em ratlle ni molt més perquè plantejar això com un objectiu
generar tiners de veritatas, ¿no? Claro, ese es el tema. Eventualmente pueden estar y si puc aportar a casa, mejor. Que si els gaste para comprar algo, pero para mons pares, perfecto. Porque no vaig a menjar así. Claro, y esa es la mentalidad. Is that all? Pero vaya, que no... Es algo que no planteche a la mateixa ni prompte, porque no te pinta. Pero bueno, que da igual, que... Si alguna vegada suena la flauta, pues mira, ahí está. Corro y me curo. Corro y me curo porque me hace falta. Hostia, el porro cura un hueco. Hostia, que curaba menos. ¿Cojones? Aquí necesito. El arpón y los voy matando. No, me he equivocado. ¿Que ahí hay algo? ¡Ah, hay un goblet! No sé por qué me estoy aprendiendo los golpes. Barril. No, sí. He oído. ¿Dónde estás? Ah, es un goblet, coño. ¡Coño, carajo! Muerto. Guarda, anda. Thank you, sir. Very cool. Thank you, sir. Very cool. Pues feliz la pava. A no ser que no está horny, como dice todo el mundo. No lo mata un golpe el puto arpón. ¿Dónde? ¿Vale? Ya ve. I've got to find a way out of here. Tabe. Me puse directo. ¿Por qué? Por la imitación horn de esta señora, aunque ya no está horn. Debería mejorarme la. Dispara granadas, explota. Yo quiero eso. Now I get to use that green stuff. ¡Guapo! Este juego es brutal. El arte. ¡Oh! Yo sí que me acabo de poner erecto usando esto. ¡Qué poco! Lo que pasa es que en sitios cerrados no lo puedo usar porque me muero yo solo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que la lío! ¡Ponk! ¡Qué guapo! ¡Ah! Pura, guarda. Vale, que ya me han dado, que ya me han dado, que ya me han dado. ¿Qué bajo? Sí. ¡Ah! ¡No me ha dado un golpe! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué la dio! ¡Ay, me he enganchado en algo! ¡Pum! No calculo bien el rebote de esto. Joder, alcohol, no me había dado cuenta. Me salió un calamar a la romana. Me cago en la puta. Me acaba de matar un puto calamar a la romana. ¿Quién me iba a venir a decir? No. Me voy a callar la puta boca porque si no lo voy a agafar. ¿Qué? Había guardado. Ah, vale, qué susto, coño. Me vendría bien el modo porro. Voy a activar ya el porro. Y voy directamente. No, la acabo de liar. ¡Ay, boss! ¡La acabo de liar! Wow,
Vale, necesito. Es que no tengo munición de escopeta, da igual. Sal. ¿Y no hay secreto? ¡Sí! Vale. La yo del futuro lo agradecerá. Historia. Escrituras de la propiedad de la fábrica, planes de remodelación del lugar, bocetos de frascos de vidrio para experimentos. Oh, vida, pues para la historia. Archipiélago de Barents, tradición local o asesinato ritual. Hacer asesinato. Practicar rituales que requieren asesinatos por considerar tradición. Porque si es así. Es una tradición mía de toda la vida, no me pueden decir nada. Además suena como monk. Plan monk. No, como. No sé si. ¿Qué? No me estoy explicando. El sonido cuando disparas la granada es la polla. Vale, todo muerto. Nada que se arrastre, dispare o timotee, tú. ¿Algo por aquí? ¿Algún secret? Anda, mira. I wish wounds didn't exist. Porque acabo de convertirme en Mario. ¡Wahoo! Vale. Vale, cigarrillo y pa'lante. Por si no sabéis, fumar os convierte en David Martin. No, me he equivocado de la mano. Yo ya lo sabía, gracias. Ah, vale. Es que como no fumo. Le sabes al porro. No, eso no era el porro. Eso no era el porro. El porro es esto. El porro te da una espada mágica y te hace curarte con el daño y recibir menos daño. Thank you, sir. Very eso era tabaco. Normal y corriente. ¡No! ¡No! Dame de ese, pues, del porro o del tabaco. El tabaco ralentiza el tiempo, el porro te convierte en... Y vamos, vamos, build de porro y escopeta. Esa es la build ahora mismo. Pero no me queda para la escopeta. Ojo. I've got something for the pain. Vale, siguiente nivel. Uf. Son complicadillos, ¿eh? Both is good. Buena referencia. Lo que pasa es que ya no puedo mejorar más la escopeta, tía. La tengo mejorada al tope. Va a ser boss fight, va a ser boss fight. Hermano, ¿qué es eso? ¡Acid! ¿Acid se hace? Vale, tengo que reventar eso, ¿verdad? Shield altar, sí. Hay escudos, ¿dónde hay más escudos? Alcohol. ¿Ya puedo? Vamos a ver cómo te sienta esto, cabrón. ¿Te puedes tunear? No, no me puedes tunear. Mierda, no tengo balas de escopeta. Vale, porro. Sí, hombre. Ay, qué cojones.
Hay que cortar con el tío Paco. ¡Cruza! No, ¿dónde? Queda un escudo, creo. ¿Cuánto? No quedan escudos. Hostia, me va a matar. Me va a morir, me va a morir. ¿Corro? No, me muero, me muero. No sé dónde están los tíos. No, 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 estoy muerto. Me ha matado el puto boss, tío. Bueno, en plan... Y mira, bueno, no me ha matado el boss, cojones, me ha matado los minions. Ah, que spamneen los escudos. Necesito munición. En general. Hostia. Qué liada estoy haciendo. Corro. ¿Por qué no puedo cambiar de arma? Me ha troleado el juego, a mí no me jodas. Madre de Dios, lo que le quita la escopeta. Corro. Ya he fallado. Ya lista. Me voy a meter en verdad. Creo que me muero. No sé qué me está haciendo daño. Cigarro. No, está en cooldown el cigarro. Ah, me he hecho ver una pared. Tengo 10 de vida. Ah, que ya le puedo pegar a él. Este boss es muy difícil, ¿no? No tengo build. No me debería haber mejorado la linterna, la verdad. Si hostia, por favor. La escopeta hace muy poco daño ahora, no sé por qué. No veo. ¡Corro! Vale, corro, corro, corro. Corro usado. ¡Mierda! ¡Es que estos pegan un huevo! Me voy a morir. ¡Salud! ¿Pero por qué no puedo usar el porro? Si lo tenían... Uy, o sea, lo tenía disponible, ¿no? Vale, porro. Empezamos con porro. Y así lo tenemos disponible para la segunda fase. El
el arpón, se me olvidaba que existe. Y es bastante bueno. Bueno, esto no lo hace mucho. Ya le puedo pegar, coño. Hostia. Vale. Porro, porro, necesito porro. No tengo porro. Cigarro. Wow, vaya liada, ¿no? No veo a los enemigos, ¿dónde están? Ahí. Wow, estoy más muerto. Y esto. Porro. Enemigos, enemigos, enemigos. ¿Dónde está? Aquí. Cigarro. Joder, es que las mierdas que digo. Porro, cigarro, no sé qué, en plan, no hago, no digo otra cosa. Paso. Hostia, que me está reventando. Ah, que ahora va toda hostia esto. Me voy a morir yo solo. Esto me cura también. ¿A dónde está? No. Ah, que ya le puedo disparar a él. F. No quería hacer eso. ¡Muérete! ¡Coño, muérete! ¡Joder! ¡Hostia puta! Lo que ha costado. ¡Hostias! Oh. You were too late. They already killed him. Hombre, no, al primo. Qué depresión, tío. You won't rest until everyone is dead. Vale, venganza, me parece una motivación. They were waiting for you. It's a trap. ¿El malo es el alcalde? O sea, pensaba que, estaba muerto. It is Mayor Benjamin Mahoney who leads this crazy cult. Joder, puta, Mahoney. Qué llave. You can't let them have it. No lo sé, pero me sirve. O sea, ya tocan estos enemigos. ¿Dónde está mi arpón? Es muy gracioso matarlos. Wanna hunt me down? You're welcome to try. Wanna hunt me down? You're welcome to try. Coño, ese cambio de tío. Se ponen de un tiro con la pistola. Ponen muchos. ¡Ay! ¿Dónde? Oh, there it goes. Joder, salen de debajo de las piedras, los cabrones. ¿Cuál hay? Ah, que también hay de estos. ¿El boss final será el Mahoney o Cthulhu? No tengo cigarros, no tengo cigarros. No me queda tabaco. ¿Qué coño le ha pasado a ese? ¡Vaya grito! ¿Dónde está? Una. Hostia, salen de debajo de las piedras, a mí no me jodáis. Aquí el modo porro me hincho, no tengo el porro. Me he equivocado, no quería hacer eso. Me estoy poniendo nervioso.
¿vale? ¡Callaos! ¡Pesaos! ¡Morid! ¡Ah! ¡Ah, qué! ¡Coño! ¡Si no paran de salir! ¿Para dónde es? Para abajo. ¿Eh? ¿Qué hace? Hostia, me estoy perdiendo, ¿eh? Creo que estoy dando vueltas en círculo. Vale, no, aquí no he estado. He visto palabras... ¡No! ¡No te salgas del camino! Welcome to Pestinville. Ah, que todo este momento no hemos estado en la ciudad. O sea, el pueblo, no es una... Me voy a morir, ahora sí que estoy muerto, ahora sí que estoy muerto. ¿Porro? No estoy muerto. No estoy muerto mientras tenga un porro. Me he vuelto estudiante de filosofía. Groovy. ¿Pero la llave para qué era? Ah, para ahí. Todo se grita. ¡Ah! ¡Sí, hombre! Porro, no me quedan porros, no me quedan porros, amigos. Este puede ser mi fin. No veo nada. No, me he suicidado. Hostia, este nivel es muy difícil, ¿no? No paran de spawnear, yo pensaba que se acabarían algún día. Wanna hunt me down? You're welcome to try. No hay chinas. No hay chinas. Una de los Simpsons acaba de plan. Sí, es de los Simpsons, definitivamente. Esto es lo que estaba pensando. Calla, no. Y mira lo que hay. Madre que los parió. ¡Quitad! Ah, legalizad. Es que literalmente no me quedan porros, tengo que matar un poco. Mira esto, mira esto. Los putos ojos naranjas. Necesito stackear porro. Me voy a morir por stackear porro. Cannabis de calidad y barato. Hombre, que menos. A ver, aunque en 1926 no sé yo cómo podía estar el tema de cannabis de calidad y barato. No he farmeado aún ningún porro, estás de coña. Ya que lo llevo tan mejorado, podría generarse antes. Sí, hombre. Por ahí hay algo, ¿qué hay por ahí? Esto es el principio del mapa. Sí, esto parece el principio. Que si no te... Bro, porque estoy currando, que si no te hacía 7 clips...
¿Cómo estás filmando, cabrón? ¿Es de qué? Some tool? ¡Navajada! ¡Navajada! ¡No! ¡Me morí! Oh, vale, ahora me lo speedroneo. Ahora me speedroneo esta parte. ¿Hay robots? Wanna hunt me down? You're welcome to try. Dice, no, no me quedan porros, no. Oye, oye, oye. Es verdad, no me quedaban porros. ¡Ah! Vale, me dio hostias y vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Te van a dar por culo a dar toda la vuelta. Groovy. Me tragaré vuestras almas, ¿qué dice? Bueno, al menos aquí puedo farmear porro tranquilamente, ¿no? Plan. Porque no pueden pasar todos por la puerta. Entonces me quedo aquí y los voy matando. A ver, ¡no! La estoy liando, la acabo de liar. Acabo de perder un montón de puta vida por la cara. Pollas. Mira, que me he quedado así. ¡Oye, por qué no consigo porro! Bueno, pues con porro o sin él tendré que hacerlo. ¡Abre! ¡Abre, dicho! Vale, no tengo porro. No me quedan porros, literalmente. O sea, no me quedan porros. Y aquí está la fiesta de la salchicha montada. ¡Moríos! Me voy a morir. ¡Cigarro, cigarro! ¡Morid, hijos de puta! Ahí hay cosas. Oye, pero ¿por qué no se me recargan los porros? Ahora, en serio. Necesito porros. Bueno, les van a dar por culo, sinceramente. No me voy a quedar ahí ahora para matar. Oh, aquí se acaba el nivel. Vale, pues me voy a farmear un poquito. Tampoco me quedan muchas armas, la verdad. ¡Oh, el arpón atraviesa! Pues es más bueno de lo que pensaba. Hostia. Vaya puto nivel, ¿no? Vaya locura. Joder, la madre que nos parió. Todo esto y al final estaba muerto. Es que me cago en la puta. Ya se debe estar acá. ¿Me dará tiempo ya pasarme el juego? No creo, ¿no? Se está todo reventada. I think I lost them. Ya, bueno, veremos cuánto dura eso. Hate this door. Es puto laberinto. Toma y sal. Tengo porro en el momento en el que se me llene esto de enemigos. Tiro porro y me curo. Me quedan balas. Me he liado. Asoma la cabecita. ¡Ay! Asoma.
Título: La esperanza está en las estrellas. Fecha: 19 de septiembre de 1918. Texto: Los astrólogos creen que el abismo inexplorado del espacio oculta un gran potencial de desarrollo para la raza humana. Los científicos prevén que en los años 20 la humanidad descubrirá algo que cambiará nuestras vidas para siempre. Sí. Las sectas. Oh, momento porro. Y ya estoy pulpida. Ah, lo del porro es absurdo. Quita, coño. O sea, el porro, la mejor decisión que he hecho es su primero. Colateral. Ay. No. Quita. Ay. It sparks. Suplente, Ya lo siento, chica, perdón. No sé lo que puede con lo que tiene. Y lo que tengo yo es muy mal. Tanderonomicón. ¿Qué es esto? No one will notice if it's gone. ¿Pero esta arma es para mí? Es para mí. Sí, hombre. Sí, hombre, venga. ¿Qué más? Pero es un poco parecida a la que me he hecho, a esta. Eso es malo. No me voy a quejar tampoco. Oye. Ya. Ya paramos. ¿Paramos? ¿Paramos, he dicho? No, no paramos, no paramos, ¡no paramos! ¿Vale? Claudio. ¡Muérete! 96. Oh, tengo los porros al máximo. Vale. No. Coña. ¿Nada aquí? Qué raro. Qué sospechoso. ¡Ay, la madre que me... Ya he oído porque me ha asustado. Necesito llave azul. ¿Qué llave he cogido? ¿Ah? ¿Puedo subir por ahí? No. ¿Qué llave he cogido? ¿La roja? Creo que sí. La amarilla. Sinceramente no tengo ni puta. ¡Ay! Me ha dado un tiro. Guardar. I can count on you. Qué simpático el borracho ese. Está por todas partes. Guardándome la partida, la verdad. La. Capo. Como le pase algo a ese señor, me necesitamos jugar. Oh, era este. Con el rebote. ¡Muérete! ¡Hostias! Este arma. Aquí no
La mosca. Tres. Ay, la madre que me. Menos mal que tengo burros para cuando me haga falta. Cállate, va, cállate, chico, cállate. Cállate. ¿Con eso qué he hecho? ¿Con eso qué coño he hecho? Ah, ahora el molino funciona. Es. Ahí arriba puedo ir. ¡Oh! No será esto. ¡Ay! Desde luego no. ¡Oh! ¡No! 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 Ay, uf, no hay daño de caídas. ¿Cómo lo hago? Very cool. Ah, pero ¿y cómo me he caído? Si eso no gira. Ah, vale, porque no me estoy subiendo bien. Vale. Sí, hombre. I'll get you for this. Qué guapo el secreto este, ¿no? ¿Puedo tirarme? ¿No me muero? No sé, parece que sí. ¿Dónde están? ¡No los veo! ¡Coño! ¡Cigarro! I can count on you. Estoy yendo a alguien. Hostia, tú no. Tú no. ¿Cómo te odio? ¿Cómo te odio? ¿Cómo te odio? ¿Y qué no llevo, Marique? ¿Cuál tengo? ¿Tú dónde sales, coño? ¿Te va a pegar un pito? I feel pretty good about myself today. Vale, tendré que ir aquí ahora. ¿Tú qué, pescadero? Pescadero. Traducido pescadero. Directamente. A ver. ¡No, Globe! ¡Hostias! Me voy a morir. Creo que este va a ser el último nivel que haga, ¿eh? Porque llevamos ya... tres más y media. De... Vale, creo que me paso este nivel y corto ya porque... Uf, no paro. Ah, no, 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 no. Vale, me han salido globs. ¿De dónde? Ven aquí. ¿De dónde sales? Que antes me ha salido otro. ¿Me queda más bal? Hostia, voy cortísimo de munición. Ah, de detrás de la puerta, el hijo de puta. Vale, vale, necesito la munición. Hostias. Piadita. Vale, tengo porro, tengo porro, tengo porro. No, vaya porro de mierda tirado. Bueno, no está tan mal. Sí, sí que está mal, me cago en ti.
Nivel. Me hace falta este arma, me falta un arma. Me puedo meter vida. La verdad es que no me vendría mal. I don't need to work out. I've got a big heart. Bro, what? I don't need to work out. I got a big heart. Bro, cállate. Corro, corro y aprovecho. Solo habían dos enemigos. Habían tres. ¡No! Me he equivocado, don. Vale, ahora está. Va a estar petado, correcto. Aquí, igual la parto. Porque no me quedan porros y cigarros. Hello, you guys on a trip or something? ¡Puta mosca! ¡No, hombre, cangrejo, no! ¡No te voy a mover! I just realized that I don't even like corn. ¿No te gusta el maíz? Pues me la pela. La verdad, a mí sí me gusta bastante rico el maíz. Todas sus formas, en mi vida. Vamos a acabar el nivel. Vale. Vale. Ya está. Suficiente. Suficiente. Suficiente por hoy. Se acabó. Hostia, que el próximo día nos lo acabamos. El próximo día nos lo acabamos, pero sin dudarlo. Modo eterno, en verdad que guay. Sí, seguro que es. Vale. Pues ya estaría. 3 horitas y media, no está mal, ¿no? En plan, hemos estado un buen rato hoy. Y el próximo día, a ver si nos acabamos este juego y empezamos otro. Igual el Black Book, que no creo que lo juguemos dentro en directo. Más que nada porque es un roguelike. Pero ha estado muy chulo, la verdad, me ha gustado un montón. Muchas gracias a todo el mundo que se ha pasado, que ha seguido y que ha comentado, de verdad. Se agradece un montonazo, aunque solo os hayáis pasado a saludar. Esta semana seguramente hasta el fin de semana nada más, pero muchas gracias de verdad y nos vemos el próximo día. Besazo, quiero, te estimo.